Bueno, buenas, buenas tardes a todos y a todas. Muy bienvenidos y bienvenidas a la séptima sesión del seminario permanente del doctorado en estudios sociales de América Latina del Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba Argentina. Bueno, mi nombre es Esteban Torres, como saben y estoy a cargo de coordinar este espacio de diálogo académico que inauguramos allá por agosto de 2021. Es un placer enorme poder estar aquí con todas y todos ustedes. Esta propuesta de seminario es organizado por el doctorado comentado y por el Centro de Estudios Avanzados, y cuenta con el auspicio activo de tres prestigiosas instituciones, CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba y la Biblioteca José María Rico. Así que, antes que nada, entonces, quisiera agradecer muy especialmente a cada una de estas valiosas compañías y en especial a todas las personas que aportan su trabajo, su tiempo, su esfuerzo para que este seminario sea posible este evento se está desarrollando en dos plataformas en simultáneo se está transmitiendo en vivo por el youtube de la facultad de ciencias sociales y se está desarrollando en un zoom en el cual participan todas aquellas personas que se inscribieron previamente en la actividad así que les doy una calurosa bienvenida a todas y a todos los que están participando como tal como viene sucediendo desde la primera sesión, el evento, en el, el evento de hoy eh, tenemos personas inscritas provenientes de diversas provincias de la Argentina, de múltiples países de América Latina y de otros países y regiones de la sociedad mundial. Eh, en esta séptima sesión nos acompañará uno de los protagonistas del mundo intelectual y político español de la última década. ¿Mm? Me refiero a... Juan Carlos Moneder. Muy bienvenido, Juan Carlos. Para presentar a nuestro invitado especial de hoy, está con nosotros Javier Moyano, director del doctorado. Eh, muchas gracias, Javier, también por acompañarnos. Y entonces, sin más preámbulos, le paso la palabra a Javier para luego dar comienzo a la actividad. ¿Ahí? ¿Ahora sí? ¿Ahora me escuchas? Que... Ahora sí, gracias. No, no podía hacer funcionar el micrófono. Eh, bueno, eh, eh, muchas gracias. Eh, eh, el doctorado hemos ah, acogido esta iniciativa de Esteban Torres, este seminario permanente eh, que, que realmente está teniendo muy buen suceso y que hoy obviamente nos da mucho gusto recibir a, a Juan Carlos eh, Monedero. Eh, una presentación muy, muy breve porque creo que... La, la mayoría de, de los participantes ya, 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 ya se conocen al a profesor Monedero, simplemente decir que es profesor titular de, de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, que ha sido profesor invitado en diversas universidades de, de América Latina y de Europa, que ha sido ponente en Naciones Unidas, eh, en Nueva York y eh, en, en Ginebra, y que entre sus obras recientes podemos mencionar a la izquierda que saltó el algoritmo. El paciente cero eras tú, paisajes políticos en tiempos de coronavirus. Y también mencionar que su libro, Curso Urgente de Política para Gente Decente, ha tenido ya 15 ediciones en España y ha sido traducido y editado ya en varios idiomas. Y finalmente que además de su notable trayectoria académica, es cofundador del partido político español Podemos, que ha... Prácticamente oxigenado bastante el sistema político español y, y presentado como una alternativa muy, muy prometedora, digamos, para, para los, los progresismos, tanto de, de Europa como, como de América Latina. Eh, y que, bueno, en, esto, además de su trayectoria académica, nos da mucho orgullo por, eh, tenerlo como invitado por su, por su trayectoria política, eh, especialmente en un momento como hoy de donde estamos celebrando nuestras. Eh, segundas elecciones desde eh, que tenemos voto directo en el Centro de Estudio Avanzado, eh, que es un centro de, de posgrado, y donde eh, los trabajadores docentes y los trabajadores no docentes tenemos el, el mismo voto, uno, un hombre, un voto, digamos, para, para todos, o sea, no hay ningún tipo de, de ponderación de voto como en otras instancias políticas de nuestro querido Universidad de Córdoba, acá creemos que tenemos un avance mayor, y que creo que tiene que ver con lo que significa la propuesta política de de la, del partido en el que participa el profesor nada más que eso entonces, con eso ya, ya, ya le doy la palabra a Sebastián y a Juan Carlos un eh, Bueno muchas gracias Javier si les parece podemos pasar entonces sin más rodeos a la propuesta de esta séptima sesión la exposición que a partir de los próximos minutos nos ofrecerá Juan Carlos lleva por título Hacia un tercer despertar de la historia, la crisis del neoliberalismo. Antes de darle la palabra a nuestro gran invitado, quisiera simplemente agregar que todos y todas aquellas que se inscribieron a esta actividad recibieron en su correo electrónico un texto de Juan Carlos. Se trata de un capítulo de libro. Titulado Selectividad Estratégica del Estado y el Cambio de Ciclo en América Latina. Un texto publicado, sí mal no anoté, ahí en 2018. Este texto que recibieron simplemente funciona como referencia para la charla, como un punto de apoyo. No se trata de un material que define el contenido de la exposición. Bueno, hasta aquí lo mío, lo, las presentaciones. Les agradezco, le agradezco la paciencia a Juan Carlos. Y a todos por sobrellevar la extensión de esta presentación. Y sin más, las y los dejo con Juan Carlos Monedero. Una vez finalizada su intervención, abriremos el evento a las preguntas y a la discusión. Adelante, Juan Carlos, por favor. Muchísimas gracias, Esteban. Gracias a Javier. Me parece hermoso ¿no? ofrecer hoy este esfuerzo intelectual a, a la gente ¿no? que va a participar en esas, en esas elecciones en un día también complicado para la Argentina, ¿no? en un día donde, donde el vaciamiento de la democracia liberal eh, vuelve a cometer uno de sus, de sus hitos, ¿no? con jueces que parece que quieren hacer el trabajo que no son capaces de hacer las fuerzas políticas conservadoras en, la, en las elecciones. ¿no? Y, y vamos a hablar un poquito de todo eso porque creo que estamos en un momento de una enorme confusión. Decía en los años 30, años que hay muchos autores pensando... Cuánto se parecen al momento actual? Siempre la historia no se repite, pero rima, en la frase que venimos repitiendo de Mark Twain. ¿no? Y entonces, en esa rima de la historia con los años 30, estamos viendo cosas que se parecen en exceso. Y en aquellos tiempos decía el filósofo Ortega y Gasset que lo que nos pasa es que no sabemos qué nos pasa. Y creo que si hay un error en la actualidad es que nos puede costar carísimo, porque estamos en una encrucijada y en las encrucijadas es donde un paso en la dirección contraria te va alejando cada vez más y más y más de la dirección a la que te encaminabas. Y por tanto, creo que en las encrucijadas, si hay algo que no tenemos que equivocar, es el diagnóstico. Y por tanto, estamos en un momento en donde tenemos la obligación de enfriar la cabeza, de mirar largo, de utilizar el retrovisor en la medida de lo necesario, pero también poner las luces largas para intentar ecuacionar el momento en el que, en el que estamos. ¿no? Un momento donde hay una lógica compartida en la ciencia política, que es la lógica de la lucha entre los que defienden la, la superación de las desigualdades y los que no les interesa la superación de las desigualdades y se fijan más en la defensa de sus libertades. Y esa es una tensión constante. Parece que es uno de los elementos invariables. ¿no? Y aquellos que tienen un statu quo que les parece defendible, defienden su libertad de mantener eh, las cosas tal cual están y por tanto reclaman su libertad, mientras que los que sufren algún tipo de desigualdad reclaman un cambio en el statu quo para poder disfrutar de, las, de los beneficios sociales que les están pedados. Eh, Estamos en un momento histórico muy peculiar, muy, muy peculiar. Eh, llenos de ya digo de incertidumbres donde me temo que la ciencia política no está a la altura una ciencia política que estamos explicando en las facultades realidades que no se corresponden con lo que existe estamos explicando la división de poderes estamos explicando las elecciones estamos explicando la constitución estamos explicando lo que acaba de plantear Javier que el voto es igual para todos que son cuestiones eh, que no son reales hay gente que vota todos los días. Hay gente con la capacidad de influir en los que toman las decisiones todos los días. Mientras que al grueso de la ciudadanía lo más que le queda, como mucho, es votar. Pretendiendo que el voto además sirve para cambiar cosas, que me temo que ya no es el caso. Me temo que los gobiernos de lo que llamamos el modelo neoliberal no es cierto que podamos cambiar grandes cosas. Lo hemos visto de facto eh, en lugares como como Grecia en el caso europeo, pero lo vimos también en la primera oleada de gobiernos de cambio en América Latina. Se redistribuyó la renta, pero no se cambiaron las estructuras profundas del modelo capitalista y mucho menos se dio respuesta a los nuevos retos, por ejemplo, el calentamiento global, que se está convirtiendo en lo que seguramente va a ser la variable independiente de, de los próximos eh, decenios. En cualquier caso, estamos en un momento en donde sí que quiero plantear como una idea fuerte, y es que los grandes consensos y los grandes acuerdos que sembramos en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial se están rompiendo. Es verdad que a menudo cometemos desde Europa la arrogancia de pensar que los problemas europeos son problemas mundiales, pero sí es cierto aquello que decían Marx y Engels en la ideología alemana de que los valores dominantes son los valores de las clases dominantes, lo que pasa en el mundo occidental termina por permear el resto del el resto, del, de, el resto del planeta. ¿no? Y por tanto, eh, pensemos que la Segunda Guerra Mundial se caracterizó por una derecha que se hizo fascista, que se hizo nazi, que arrastró a Europa y también a otros lugares del mundo a una confrontación bélica terrible y que esa derecha que se había hecho nazi fascista perdió la guerra. Y por tanto, el Zeitgeist, el espíritu de la época después de la Segunda Guerra Mundial, que atravesó el planeta era progresista, era incluso socialista, y eso se expresa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48. Se expresa en los Estados Sociales en Europa, pero se expresa también en el desarrollismo en América, en América Latina. Sin ese ámbito, sin ese espíritu eh, social, pues tampoco entenderíamos a Perón, igual que no se entendería a, en Europa, en Inglaterra a Lord Beveridge, solo se entendería el New Deal, ¿no? De, de roosevelt que aunque sea previo cobra fuerza realmente por ese ámbito no de lucha entre los que querían defender el statu quo y los que querían superar las, las desigualdades. bien hay un elemento muy importante para ubicarnos y es que donde se rompe ese acuerdo del año 45 donde empieza a, eh, a romperse eso que expresamos como los acuerdos de bretton woods en el año 44 y 45 Todas las potencias del mundo, todos los países relevantes se reúnen en New Hampshire, al nor noreste de los Estados Unidos, a intentar poner orden en el sistema capitalista. Y en Bretton Woods acuerdan, eh, bueno, se crea el Fondo Monetario Internacional, se crea el Banco Mundial, que eran inicialmente instituciones inteligentes para intentar, ya digo, ordenar el capitalismo. Deciden todos los países no generar moneda si no está referenciada. Con la, la creación de, o sea, con la referencia con oro, es decir, se prohíbe dar a la, a la maquinita a hacer dinero, se referencian todas las monedas con el dólar y con el oro, eh, acuerdan todos los países que sus bancos centrales intervengan cuando hay un, una variación ¿no? en, la, en, el, en el precio de la, de la moneda, en el precio internacional, es decir, en, en esa eh, eh, valoración de la moneda respecto del dólar. Y en ese momento el Fondo Monetario y el Banco Mundial son dos organizaciones al servicio de prestar dinero para el desarrollo de todo el planeta. Hay un momento de crisis en Bretton Woods, que es cuando White, el secretario del Tesoro norteamericano, plantea que la moneda de reserva mundial tiene que ser el dólar, mientras que Keynes, y ahí también estaban los soviéticos, planteaban que la moneda de reserva tenía que ser... Una cesta de monedas, como lo que, por ejemplo, es el dólar, eh, perdón, el euro, que es una cesta construida con el marco, la peseta, eh, el franco, eh, el escudo, etcétera, no Se van la Unión Soviética, porque Estados Unidos presiona para que la moneda de reserva sea el dólar, pero pese a eso, hay un acuerdo que hace que puedan permitirse, ya digo, los Estados sociales y puedan permitirse también en América Latina los Estados desarrollistas. Es una etapa. De paz, es una etapa de cierta prosperidad, es una etapa de reducción de las desigualdades, es una etapa de la irrupción de las clases medias trabajadoras en la política, es una etapa de referencia. Bien, eso se rompe en 1973. Es arbitrario decir que se rompe en un año concreto, porque es verdad que ya desde finales de los 60 el sistema capitalista estaba expresando problemas. Hay una cosa que nos enseñaron nos enseñó Marx que es invariable y el sistema capitalista funciona con crisis y en el año 73 es la crisis del Yom Kippur es la guerra árabe israelí que se va a zanjar con la subida de los precios del petróleo, se multiplica por cuatro hay una recesión hay que inventar una nueva palabra que ahora se está recuperando, que es la palabra estanflación, hay estancamiento y hay inflación es un momento en el año 73 donde el capitalismo va a dejar atrás el modelo keynesiano y va a abrazar el modelo llamado neoliberal. El ejemplo más claro, eh, bueno, en el año 71 Francia va a reclamar los dólares a Estados Unidos y le va a reclamar a cambio el oro y Nissan va a declarar la no convertibilidad del dólar en oro, que es el gran negocio del siglo. ¿no? Es decir, todo el mundo había tenido dólares como moneda de reserva y como moneda de intercambio mundial porque estaba respaldada por oro, pero Estados Unidos dice, no, quedaos con los papelitos verdes, esto ya no es convertible. Y dos años después, en el 73, se declara la libre circulación de las monedas, es decir, se da por terminado Bretton Woods y ya los países no están obligados ¿no? a intervenir los bancos centrales para cuando cambia, la, cuando se devalúa o cuando se revalúa una moneda. Es decir, comienza lo que conocemos por la globalización neoliberal. Conviene que precisemos para que sepamos de qué estamos hablando, que el modelo neoliberal, es verdad que el, el neoliberalismo empieza en los años 30 como concepto en los coloquios LIPMAN de París, donde los pierde, esos coloquios los pierde Hayek y Friedman y los ganan los ordoliberales. Alemanes que estos son los que van a plantear lo que conocemos como Estado Social y Democrático de Derecho, es decir, Estado Capitalista, pero que redistribuye la renta. Bien, en el año 73... Esos keynesianos, esos ordoliberales pierden y es el momento de los hayekianos. Es el momento, y por eso es importante el golpe de Estado contra Salvador Allende, porque cuando se está intentando desde Chile, desde el Frente Popular, una alternativa a lo que está planteándose desde el sistema capitalista eh, neoliberal, dicen no, aquí la solución va a ser la que vamos a plantear nosotros, y nada mejor que un laboratorio que nace de un golpe de Estado. Donde se suspenden los partidos políticos, se suspenden los sindicatos y se llama a los economistas chilenos que estaban trabajando con Friedman en Chicago, los llamados Chicago Boys. Y ahí se pone en marcha el modelo neoliberal que tiene cinco características que tenemos que aclararnos, porque es lo que vivimos todas y todos en nuestros países. El modelo neoliberal, en primer lugar, como decía Foucault, es un sentido común. Es decir,. Durante mucho tiempo se estaba pensando el modelo neoliberal como un modelo económico, como un modo de producción, no. Es un sentido común. Que se caracteriza, como decía Foucault, en que ese sentido común se expresa en que todos somos empresarios de nosotros mismos. Es decir, el modelo neoliberal es un modelo en donde vivimos la vida invirtiendo en nosotros mismos. El otro día hablaba con un estudiante y decía que se había equivocado de carrera y él decía con lo que he invertido en mí mismo. ¿no? Es decir, que eh, utilizaba esa terminología neoliberal donde nos sentimos como empresas individuales, en lucha a todos contra todos, en competencia a todos contra todos, porque lo que uno gane lo pierdo yo. Y por tanto, en vez de pensar en términos cooperativos, pensamos en términos de competitividad. Y ese modelo neoliberal es un modelo en un momento en donde se ha extremado como en ningún otro momento de la historia la mercantilización del mundo. Hoy todo es una mercancía, todo. Es una mercancía, por supuesto, comer, beber, alimentarse, alquilar una casa, tener una propiedad, estudiar, el sexo, el deporte, la amistad, que es la frase de Frederick Jameson, de la que se apropia Zizek, G -G -G, cuando dice que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Porque al haberse mercantilizado tanto el mundo, nos resulta complicado imaginar cómo sería un día de nosotros, un día en nuestra vida, en una sociedad no mercantilizada. Desde que nos levantamos, cómo hubiera funcionado todo si uno hubiera estado guiado ¿no? por la oferta y la demanda, desde que prendimos la luz, nos duchamos, nos hicimos un café o nos fuimos a nuestro trabajo, a nuestro centro de, de, de estudio. Por tanto, es muy importante entender que el modelo neoliberal, ya digo, es un sentido común donde vamos a interiorizar y eso va a romper el eje derecha e izquierda porque va a afectar a la derecha pero va a afectar también a la izquierda que va a interiorizar esos presupuestos neoliberales de sentido común que luego se traducen y esto es muy importante también entenderlo en cuatro grandes elementos que son los que conocemos y que ha sufrido argentina y que sigue sufriéndolos o que ha empezado a sufrir también Europa. El modelo neoliberal plantea la apertura de fronteras, es decir, plantea los tratados de libre comercio, plantea que tiene que haber una libre circulación de bienes y servicios, de mercancías y de dinero, no de gente. Hace poco, en España, porque la Unión Europea tiene subcontratado a, Mar a Marruecos, un país donde no se respetan los derechos humanos, el control de la, de la, de, de la movilización de la gente. 47. Seres humanos subsaharianos fueron muertos a golpes para que no entrasen en Europa. Cosa que no ocurre con los capitales. Ya vemos que la gente tiene los capitales en Panamá, tiene los capitales en muchos lugares, o como los tratados de libre comercio no permiten ¿no? la entrada, ya digo, de, de inversiones extranjeras, permite también la entrada de bienes, sin problema. El segundo elemento del modelo neoliberal es la privatización de todos los bienes públicos. Y comienza el discurso de que lo público no funciona. Importante que desmantelarlo. Se desmantelan redes ferroviarias, se desmantelan empresas públicas de electricidad, de telefonía, de banca. El sector público se desmantela. El ejemplo máximo es, por supuesto, Chile, ¿no? donde, donde todo, ¿no? desde... El, si el lema de la socialdemocracia era from cradle to the grave, es decir, de la cuna a la tumba, hoy el... Sistema neoliberal es al revés, ¿no? O sea, desde que naces hasta que te mueres, o tienes dinero o no puedes ni morirte, ¿no? Morirte es un, es un hecho intolerablemente caro, ¿no? Por tanto, le ruego a toda la gente que nos está escuchando que no cometan el oneroso error de morirse, ¿no? Porque, porque es carísimo, ¿no? Entonces, eh, ya digo, apertura de fronteras, privatización de los bienes públicos, Desregulación de todos los sectores económicos. El tercer gran elemento. Y esta desregulación tiene lugar, por supuesto, en el ámbito laboral, se desregula los derechos laborales, volvemos otra vez a una suerte de neofeudalismo o de neoesclavismo. Trabajamos más horas que un esclavo griego de la Grecia clásica, con sueldos mucho menores. Ya no trabaja solamente en el hogar el marido, sino que trabaja el marido y la mujer y no llegan a fin de mes, ¿no? Como decía una pancarta en las manifestaciones en España del 15 M, eh, me sobra mucho mes al final del sueldo. No, eh, no el día 20 ya no, ya no, ya no te llegan ¿no? Los, los, los dineros. Esa desregulación sirve, por supuesto, para desmantelar lo que fue el gran logro después de la Segunda Guerra Mundial, que era el derecho laboral, el derecho de los trabajadores. De hecho, tanto el modelo desarrollista como el modelo, el modelo keynesiano de Estado Social hace del hombre trabajador el proveedor, ¿no? luego lo criticará Nancy Fraser, ¿no? porque ahí la mujer no tiene espacio, pero hace del hombre trabajador el, el, el espacio desde donde emanan el resto de los derechos. Claro, en esa desregulación, y es también muy importante, se va a desregular también el capital financiero. Es decir, que si Bretton Woods en el 44-45 había hecho un capitalismo que era nacional, lo que va a hacer... A partir del 73, el modelo neoliberal es construir el capitalismo internacional. Por eso, démonos cuenta de que en el capitalismo nacional es muy importante el Estado porque es el que gestiona ese capitalismo que es nacional. El ahorro de un país es igual a la inversión de un país, siempre y cuando no puedan salir los capitales fuera. Eso se deja libre y, por tanto, fíjense ustedes, se va a crear una suerte de gobierno internacional en la sombra que es la trilateral que es una propuesta que hace David Rockefeller del Chase Manhattan Bank, que es un gobierno mundial donde van a estar los tres grandes ejes de ese capitalismo global, que son la Unión Europea, en aquel momento la, co la Comunidad Económica Europea, Estados Unidos y Japón, ¿no? como, los tres grandes, como los tres grandes ejes. La desregulación neoliberal tiene que ver también con la creciente financiarización de la economía. Se van desindustrializando nuestras sociedades, se van haciendo cada vez más sociedades de servicios y la financiarización va convirtiéndose en un elemento central, que es muy relevante porque una de las grandes herramientas que va a tener el modelo neoliberal es precisamente la palanca financiera. Lo conoce bien Argentina, donde recurrentemente, eh, bueno, pues tiene siempre cada cuatro o cinco años un... Un estrangulamiento que no es mucho dinero, a veces son 10.000, 15.000 millones de dólares. Ahora es más en Argentina por el, por, por el endeudamiento que cometió Macri ¿no? para intentar revertir las elecciones últimas. Pero que ese capital, 10.000, 15.000, bueno, pues es el que forzaba también a ese capitalismo global a poner de rodillas a, al desarrollo social de la Argentina, siempre con los ajustes famosos y, y demás. último. Elemento del modelo neoliberal es hacer de las variables monetarias, sobre todo de la inflación, como su obsesión, abandonando otro tipo de variables, por ejemplo, sobre todo las variables que tienen que ver con, con el empleo. Bien, todo esto que he planteado es que en el año 73, con el golpe de Estado contra Salvador Allende, con la creación de la trilateral, con la guerra del Yom Kippur, con la crisis en la que empieza a entrar la socialdemocracia, Comienza la etapa neoliberal y se rompen los consensos que habían operado en los últimos 30 años. Esto decimos una fecha como el 73, pero realmente donde va a explotar es en los 90, de una manera muy clara. ¿no? Donde creo que hay un dato muy relevante. Fíjense ustedes que en el 73 es el golpe de Estado contra Salvador Allende, en el 78 es el, la elección de Juan Pablo II, que es un papa polaco anticomunista donde en Polonia es el único lugar donde ha tenido éxito una protesta contra el modelo comunista sin ser aplastado, a diferencia de lo que ha ocurrido en los últimos años. En el 52 hay un levantamiento en Berlín, lo aplastan, en el 56 en Hungría lo aplastan, en el 68 en Checoslovaquia lo aplastan y eh, en los 80 emerge en Gdansk, en los astilleros, un levantamiento popular y ahí es donde, donde se va a demostrar ya lo que luego la perestroika va a expresar con más contundencia y es la enorme debilidad de ese gigante con pies de, barrio, de barro que era la Unión Soviética y los países eh, satélites. Por tanto, se elige a un papa polaco que va a ser una enorme ayuda en la lucha anticomunista y en el desmantelamiento de todo ese modelo keynesiano. ¿no? Ya digo, en el 78, Juan Pablo II, en el 79 Margaret Thatcher, en el 80 Ronald Reagan, en el 81 Helmut Kohl, en el 82 Felipe González y Miguel de la Madrid, es decir, el PRI va a girar enormemente hacia posiciones enormemente conservadoras, no desaparece ese compromiso que tenía históricamente el PRI y se convierte, ya digo, en, en un actor más. Hay una frase brutal de Margaret Thatcher cuando le preguntan ya jubilada sobre su gran obra, ella dice: mi gran obra no es eh, las Malvinas, mi gran obra no es romperle la columna vertebral a los mineros, mi gran obra no es el haber eh, hecho conservadores a los trabajadores, mi gran obra dice ella es Tony Blair, ¿no? que es como una frase brutal, ¿no? diciendo eh, bueno soy yo la que ha convertido, ¿no? a, a, a la derecha, al, al laborismo, al laborismo inglés que todavía, ¿no? No, ha levantado, no ha levantado cabeza. Bien. Déjenme leerles una frase de Tony Judd. Tony Judd era un historiador socialdemócrata, una persona moderada, ¿no? Lo que pasa es que estamos en un momento de la historia, como decía, de tan enorme confusión. Como decía al comienzo, ya hace diez años, ya hace una década, publicó un libro en Fondo de Cultura que se llamaba El gobierno de las palabras política para tiempos de confusión. Es decir, donde hace diez años yo veía que lo que luego leería en una pintada, que cuando teníamos la respuesta nos cambiaron las preguntas ¿no? y que estábamos en un momento de cambio de época, ¿no? que estábamos en un momento en donde no nos valían las, las explicaciones tradicionales ¿no? y, que, y que los marcadores de certeza tradicionales ya no estaban valiendo es una tesis que después ya se ha ido ¿no? generalizándose y que hoy le escuchaba eh, la conferencia que, que dictó en este contexto Álvaro García Linera y él insistía ¿no? en, la, en lo que llamaba tiempo, tiempo liminar, ¿no? y que, ya digo, hace una década yo me refería a esa idea como un tiempo de, como un tiempo de confusión, ¿no? un tiempo donde con un filósofo eh, alemán, hablaba de la pérdida de los marcadores de certeza, ¿no? de la muerte de Dios, eh, el fin del trabajo, eh, el cambio en el modelo familiar. Eh, emergencia de nuevos actores, o sea, todos elementos eh, que seguramente bebían mucho del mayo del 68 ¿no? y que fueron cuajando hasta el punto en que, en que ya, no, ya no servían, por ejemplo, los partidos políticos, eh, los estados nacionales estaban también cambiando su, su funcionamiento y por eso comenzaba la charla diciendo que cuando teníamos las respuestas nos cambiaron. Las, las preguntas. Bien, Tony Judd, un historiador, ya digo, socialdemócrata, resumió en una frase terrible en un libro que se llama Algo va mal, este problema. Dice él textualmente, si los bienes públicos, los servicios públicos, los espacios públicos, los recursos públicos, se devalúan a los ojos de los ciudadanos y son sustituidos por servicios privados pagados al contado, perdemos el sentido de que los intereses y las necesidades comunes deben predominar sobre las preferencias particulares y el beneficio individual. Y termina. Y una vez que dejamos de valorar más lo público que lo privado, seguramente estamos abocados a no entender por qué hemos de valorar más la ley, es decir, el bien público por excelencia, que la fuerza. La explicación de Tony Yud, que creo que es muy evidente, él plantea que que ese modelo neoliberal caracterizado por la búsqueda absoluta del beneficio que ha incrementado en todas nuestras sociedades las desigualdades nunca en la historia ha habido tantas desigualdades como ahora ha abierto también el paso a un enorme ciclo de violencia y violencia que va a tener diferentes expresiones ¿no? donde la más evidente es la guerra como tenemos ahora mismo en Ucrania, o en Palestina, o en Yemen, o en Siria, o hemos tenido en Afganistán, o en Libia, o en Irak. Pero también la violencia, ¿no? De, de la caída de la esperanza de vida, la violencia contra las mujeres. Un tipo de violencia en nuestras sociedades que se explica porque cuando tu país deja de cuidarte, cuando te arrojan al mercado de manera inclemente, y donde tu suerte va a depender de, de tu habilidad para, para sobrevivir, ¿no? en ese mar encrespado del mercado, donde vas a tener que pelear por una vivienda con otros que quieren tu vivienda, donde vas a tener que pelear por una educación que otros quieren también para sus hijos, cuando tú tienes que pelear por una sanidad y ellos también van a pelear porque va a depender que vivas o no vivas. En esa pelea de todos contra todos, ya digo, al final se genera un caldo de cultivo pesimista que tiene que ver con ese sentido común neoliberal. El pesimismo deja lugar, ¿no? Eh, eh, perdón, ocupa el lugar que en algún momento tuvo el optimismo ¿no? en décadas anteriores y empieza a funcionar esa lógica de que vivimos en una suerte de sálvese quien pueda. Y por tanto, buena parte de lo que explicamos en nuestras facultades, buena parte de lo que explica las constituciones, se invalida de facto. Los poderes salvajes, ¿no? que va a llamar Ferrayoli, la constitución material devora las constituciones formales. Y por tanto, creo que, creo que ese elemento, ya digo, de, de violencia es la violencia implícita en los tratados de libre comercio, es la violencia implícita en el desmantelamiento de los bienes públicos, es la violencia implícita en la desregulación, donde un trabajador se queda a solas con el empresario para negociar su jornada laboral. O su salario. Y ahí es muy importante entender que este modelo neoliberal se impuso por la fuerza. Y por eso he insistido en 1973 como un momento muy especial, porque en un momento donde el modelo capitalista ya no está funcionando, hay un país que es Chile que está intentando buscar una salida desde posiciones tra tradicionales de lo que conocemos por izquierda pero que no responda al modelo soviético, sino que sea una izquierda democrática, una izquierda electoral, una izquierda que, que después a finales del siglo eh, va a emerger en América Latina, pero que en aquel momento, ya digo, fue silenciada por la fuerza de las, por la fuerza de las, de las armas. En 1973, y déjenme que insista en esto, creo que es el momento parteaguas. Hay un libro que debiera ser un libro de lectura obligatoria en todas las facultades de ciencias políticas. Tradujimos, quien quiera entrar en la red lo encontrará por ahí traducido con una introducción larga que yo hice. Es un libro que le pide David Rockefeller a Samuel Huntington. Samuel Huntington es el gran teórico de la política exterior norteamericana desde la guerra de Vietnam, donde él era jefe de contrainteligencia. Samuel Huntington es el que establece en los 60 la tesis de que nunca la protesta ciudadana tiene que desbordar el orden institucional. Samuel Huntington es el que va a plantear cómo tienen que ser las transiciones en el sur de Europa. Samuel Huntington es el que señala al enemigo soviético, en lo que llama la tercera ola, y es donde plantea cómo tiene que desmantelarse la Unión Soviética. Samuel Huntington, cuando ya ha caído la Unión Soviética, es el que señala el nuevo enemigo, porque sin enemigos Estados Unidos no puede vivir, y por tanto señala en el choque de civilizaciones, el artículo del 96, que el nuevo enemigo va a ser el mundo árabe. Se muere en 2004, pero antes deja un libro, donde dice que el nuevo enemigo son los latinos en Estados Unidos. Y es, quizá el mundo latinoamericano tiene que agradecer que el Señor se lo llevara a su seno, junto con Juan Pablo II, ¿no? para que hiciera menos daño, porque, porque donde ese señor ponía el ojo, la sexta flota o la quinta o la cuarta ponía luego la bala. ¿no? Entonces él, en ese libro de 2004, plantea que, que los latinos, Bolívar, la independencia, bebe de la Revolución Francesa y que, por tanto, es un invento europeo, mientras que los norteamericanos son descendientes del Mayflower y no tienen nada que ver con lo latino y que, por tanto, lo latinos está infectando. Está contaminando la esencia profunda norteamericana, ¿no? Algo que después lo va a expresar de manera más burda el, el America First, ¿no? de, de Donald Trump o previamente Sarah Palin o el Tea Party, pero que está conceptualizado por Samuel Huntington, que insisto es el gran pensador neoconservador norteamericano. Yo creo que más importante que Leo Strauss, más importante que, que, que Berzinski, casi que cualquiera, ¿no? Porque es el que moldea, ¿no? realmente lo que es la política exterior. Eh, norteamericana. Bueno, decía que David Rockefeller en el 73 le encarga, es como los chistes, ¿no? a un chino, a un europeo y a un norteamericano, ¿no? Le, se encarga un libro ¿no? eh, que se, llama, se va a publicar en el año 75, que se llama La crisis de la democracia. En ese libro están las propuestas de máximos del modelo neoliberal, todas. En ese libro se plantea que tiene que ser la última vez que dos periodistas como Woodward y Bernstein hicieron se cargan un presidente de los Estados Unidos. Y van a decir en ese libro, en sus conclusiones, que hay que controlar los medios de comunicación. Y para reforzar esa tesis, plantean que tiene que ser la última vez que los malditos noticiarios y los informativos hacen a Estados Unidos perder una guerra para Vietnam al sacar en todos los noticiarios la, el regreso de los soldados norteamericanos muertos envueltos en la bandera que ayudó mucho al movimiento contra la guerra de Vietnam y que por tanto puso a la ciudadanía en contra ¿no? de, en contra de, de la guerra y por tanto ellos dicen hay que controlar los medios de comunicación dicen que hay que controlar los, los partidos políticos de manera que dejen de estar financiados por los las bases y se financien o bien por el Estado o bien por las grandes empresas, para que se desideologicen. Plantean que los parlamentos tienen que convertirse en órganos técnicos y no en órganos ideológicos. Plantean que hay que vaciar las universidades de estudiantes de ciencias políticas, de sociología, de historia, y que hay que llevarlos a la formación profesional, porque las universidades son focos de, insub de insubordinación y de insurgencia. En ese libro del, 40, de, del 75 se plantea una palabra que es muy cara a nosotros los politólogos, y es una, es una palabra terrible porque en el entorno del 73 se estaba discutiendo en todo el mundo occidental la crisis de legitimidad de, las, de los sistemas capitalistas. Es decir, la crisis del 73, que decía antes de John Kippur, golpea fuertemente la credibilidad de los gobiernos al al rebajarse los estados sociales, y eso genera una presión muy fuerte, y ahí está la crisis de legitimidad que plantea. El primero que lo plantea es Klaus Hoffe, en el 72, en el 73 lo plantea Habermas, los problemas, est problemas, problemas estructurales en el capitalismo tardío, lo, lo titula Hoffe, en el 73 Habermas es Legitimationsprobleme in Spets capitalismo problemas de legitimación en el capitalismo tardío. Pero también estaba Pepe Nunn o en el año 68, mucho antes, James O'Connor, está planteando también la crisis fiscal de los estados. ¿no? El caso es que en ese momento donde se está hablando de una crisis de legitimidad, es decir, que los gobiernos son ilegítimos, Huntington dice: No, el problema no es que los gobiernos sean ilegítimos, sino que la gente es ingobernable, que es donde se va a utilizar la tesis de la gobernabilidad famosa. Entonces, ahí es donde se va a utilizar la idea que no es que los gobiernos tienen legítimos, sino que la gente es ingobernable. Y dice textualmente Huntington, es que hay un exceso de democracia. Y hay un exceso de democracia porque la gente reclama demasiado al Estado, espera demasiado al Estado. Pero eso también hay que vaciar a los estados sociales. Quiero con esto plantear que hay todo un marco teórico en el año 75, es decir, hace casi, con bueno, hace ya 40 años, ¿no?, donde se plantean todos los elementos que hoy está viviendo Argentina, México, España, la Unión Europea. De crisis, fíjense ustedes, de crisis de los dos grandes elementos de intermediación política, que son los partidos políticos y los medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación se van a convertir en algo diferente a lo que habían sido hasta ese momento, y los partidos políticos, que son el otro gran órgano, se van a cartelizar. Hay un libro... Eh, se lo enseño, voy a enseñárselo. Se lo, se lo cuento. En su libro de Katz y Mayer, que acabamos de traducir en España, donde ellos plantean la tesis de la cartelización de los partidos políticos, ¿no? Eh, Es decir, que los partidos políticos llegan a un acuerdo como los cárteles para identificarse con el liderazgo, para vaciar la presión de las bases, para financiarse desde fuera, para centrarse, es como el paso siguiente de los catch all parties, de los partidos atrapalo todo, y para que los partidos políticos de alguna manera sean, que es la idea más importante, dejen de ser parte. De la sociedad y pasen a formar parte del Estado. En el triángulo Estado, Sociedad, Mercado, en ese triángulo, los partidos que eran parte de la sociedad pasan a ser parte del Estado. Hoy el Estado argentino, pues una parte importante lo van a gestionar los partidos políticos que ganen las, las elecciones. Y por tanto, los partidos al final van alejándose de la ciudadanía, los partidos van perdiendo la capacidad ¿no? de ser gestores de las demandas ciudadanas, que es también lo que va a explicar el auge de los populismos, sobre todo de extrema derecha. Bueno, ¿cómo ordenamos todo esto? Porque me he comido el tiempo. Les he planteado que eh, hay una lógica histórica entre los que defienden su libertad y los que defienden finalizar con las desigualdades. Hay una frase que me gusta mucho de Goethe. Que dice, prefiero la injusticia al desorden. Es una frase como muy contundente, ¿no? Él puede saber que hay injusticias, pero prefiere la injusticia al desorden porque el orden le beneficia. Él quiere vivir ordenadamente y por lo menos es honesto y dice: reconozco ¿no? que hay injusticias, pero prefiero, ¿no? Las injusticias al desorden. Bueno, en esa tensión hemos planteado que. No lo he planteado, pero lo digo ahora que se van contaminando las tesis democráticas y las tesis liberales. El liberalismo se va haciendo democrático y la democracia se va haciendo liberal. Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, los partidos de izquierda deciden optar por la vía electoral, no por el asalto al Palacio de Invierno. Es decir, se liberalizan de alguna manera, al optar por la vía electoral. Y al mismo tiempo los partidos liberales, bueno, han ido cediendo al sufragio universal, han ido cediendo a la jornada laboral de ocho horas. Han ido cediendo al sufragio femenino, han ido cediendo a que no trabajen los niños, han ido cediendo en algunas cuestiones. Ahora bien, esta contaminación se termina cuando hay crisis económica. Porque cuando hay crisis económica, es el liberalismo que se ha democratizado reniega a través de la democracia. Y te puede dar golpes de Estado o te puede utilizar nuevas fórmulas ajenas a la democracia liberal como estamos viviendo hoy en día. Se ha planteado que se han roto los grandes consensos. Hemos hablado del año 73, hemos hablado del de neoliberalismo como un sentido común, con una serie de normas de apertura de fronteras, privatizaciones, desregulaciones. Hemos planteado cómo eso genera un consenso sobre la base del pesimismo. Hemos planteado cómo hay una mayor aceptación social de la violencia y hemos planteado que eso también y esto, con esto con lo que quiero terminar, esto siempre genera protestas. Es decir, siempre que se Empeora las condiciones de vida de los pueblos, siempre hay protestas. Esto es una de las lógicas invariables. Y aquí yo estoy utilizando una idea de una mezcla de, de, de un filósofo de Alain Badiou, un filósofo francés, y una interpretación de un filósofo español amador, Fernández, donde él plantea que hay momentos en la historia donde despierta la historia, es decir, donde se ensancha la democracia, donde se incorporan nuevos sectores a poder autodeterminar su vida, y luego hay frenos en la historia. Él plantea que el primer despertar de la historia importante es con la Revolución Francesa, donde se va a generar, por ejemplo, en España, la crisis de Fernando VII, que va a permitir los procesos de independencia latinoamericanos, va a permitir las revoluciones de 1830, del 48, y el fin del antiguo régimen. Pero también va a generar siempre, siempre, y esto es muy importante entenderlo: toda acción siempre genera una reacción, siempre. Siempre nos construyen nuestros enemigos. Y entonces hay una articulación donde la reacción gana en 1871, cuando derrotan la Comuna de París. Fusilan a 25.000, 30.000 comuneros, el acuerdo entre Thiers y Bismarck, y ahí la historia se frena vuelve a despertar la historia, plantea Alain invadir con la Revolución Rusa de 1917, donde también se extiende por todo el planeta, a través en este momento, ya no de los liderazgos, sino del partido político, pues la constitucionalización de los derechos sociales. Y por tanto, la Revolución Rusa va a permear, ¿no? Y va a incorporar nueva gente a partir de 1917. Y eso se va a frenar entre los 70 y los 90. Y aquí aparece, hay un tercer despertar de la historia, que esto ya lo planteo yo, porque Badiou lo sitúa en, la, en las revueltas árabes. Y yo creo que hay un despertar de la historia, que es la lucha contra el modelo neoliberal. Y que va a ser diferente de cómo se articuló la protesta de la Revolución Francesa, que fue muy de liderazgos. Es diferente de la protesta de la revolución rusa, que era sobre la base del partido. Ahora se está articulando algo mucho más movimentista, donde hay liderazgos y hay partidos, pero tienen nuevos contornos. Esta lucha contra el modelo neoliberal, yo creo que nace en el 88 en México. Cuando gana las elecciones, podemos Cárdenas y se la roban porque se cae el sistema. Un año después, hay un levantamiento popular en Caracas, el Caracazo, que es reprimida a sangre y fuego por un dirigente socialdemócrata, como Carlos Andrés. Pérez. A partir de ahí, después, va a haber levantamiento ¿no? en el 92 de Chávez, en el 94 va a ser el levantamiento zapatista, van a empezar las luchas antiglobalización, las luchas contra el Fondo Monetario Internacional, se va a crear el Fondo, el Foro Social Mundial, va a ganar las elecciones en Venezuela en el 98 Chávez, luego va a ganar Lula, va a ganar Evo Morales, va a ganar... Correa, va a ganar Néstor Kirchner, va a gastar Lugo, va a ganar Lugo, va a ganar. Es decir, hay como una emergencia, ya digo, de la lucha contra el modelo neoliberal. ¿Qué es donde estamos? El problema es que esta lucha contra el modelo neoliberal todavía no está perfilada. Es decir, todas las protestas en todo el mundo, que existen en muchos lugares, tienen como eje central la superación del modelo neoliberal. El levantamiento en Chile, cuando le suben 30 céntimos, 30 centavos, el precio del metro, los estudiantes dicen, porque dicen, pues si es una basura 30 centavos, ¿por qué estáis protestando? Y dicen los estudiantes, no son 30 centavos, son 30 años. ¿no? Es decir que estaban protestando por la acumulación de ese modelo neoliberal que había ya roto las, las, las compuertas. ¿no? Entonces la conclusión que tenemos es que Estamos en un momento de superación del modelo neoliberal lleno de incertidumbres. Se ganó en la primera oleada roja o rosa, luego regresaron otra vez Macri, Piñera, eh, Lasso, hubo una, un regreso ¿no? del modelo neoliberal, pero han vuelto a ganar otra vez estas fuerzas políticas. Ahora bien, vuelven en un momento de incertidumbre donde todo está abierto, que esta es la conclusión que quería compartir con ustedes. Es decir, estamos en un momento donde hay una confrontación entre el modelo neoliberal que quiere seguir imponiendo sus recetas pese a que ya no sean válidas y para cada problema que existe en el mundo, para cada problema que existe en Argentina, los neoliberales tienen una respuesta que ya la han aplicado y que no funciona, pero que es capaz de concitar apoyo popular. Más privatizaciones, más desregulaciones. Más aperturas de fronteras, menos sindicatos, menos partidos políticos de izquierda, más violencia, más leyes mordaza, más antidisturbios, más carabineros, es decir, incluso más guerras, llegado el caso. ¿no? Y en el otro lado, el problema es que no hay claridad. No hay claridad porque, fíjense ustedes, que es una de las paradojas con las que quiero terminar. Eh, la derecha está invalidando la democracia liberal y la izquierda está defendiendo la democracia liberal, que es una paradoja. Es decir, que la izquierda que asumió con mala cara la democracia liberal, renunció a la lucha armada, la última vez que hubo lucha armada fue en el 94, en el levantamiento zapatista y fracasó igual que había fracasado en el 92 el levantamiento de... De Chávez. Hoy ¿no? hay una lectura de que la lucha armada ya no es la solución y que tiene que ser la vía electoral. Pero curiosamente, cuando la izquierda asume la democracia liberal, asume que la vía es la electoral, asume que hay que ir a los gobiernos y que hay que ganar, que ganar las instituciones, la derecha empieza a invalidar la propia democracia liberal. Y lo invalida a través del de lawfare, es decir, el uso de jueces, donde el caso más evidente que conocemos es el de, el de Lula pero que lo que hemos visto hoy que se ha hecho contra Cristina Fernández de Kirchner se parece bastante o lo que hemos sufrido en España los miembros de Podemos donde jueces sin ningún tipo de pruebas te acusaban porque lofer tiene otro elemento de desconocimiento de la democracia que eso nos llevaría para otra charla desde el libro del 62 de Habermas de, de, de su crítica de la opinión pública donde los medios de comunicación se convierten en un actor político por excelencia donde da igual casi lo que los jueces digan, porque ya te han condenado en los medios de comunicación y por tanto el libre juego democrático se invalida. Porque ya no son solamente los medios de comunicación, sino que también es el papel de las redes sociales. Y la fragmentación, que es un problema politológico por excelencia, la fragmentación de la esfera pública. Antes he dicho que el neoliberalismo rompe los partidos y rompe los medios de comunicación. Y la pregunta pendiente es dónde se refleja la opinión pública, dónde se refleja la sociedad argentina como un conjunto. Porque si nos hemos fragmentado y la gente acude solamente a los medios de comunicación que le cuentan lo que quieren escuchar, no hay ningún espacio donde podamos construir el conjunto social. Y estamos abocados a una suerte de guerra civil permanente. Te digo la Derecha utiliza el low fair. En España llevamos camino de cuatro años con el Consejo General del Poder Judicial secuestrado por la derecha que no quiere renovarlo porque son jueces conservadores que les benefician en sus casos de corrupción o en sus ataques a la izquierda. Tenemos el media fair, es decir, el control de los medios de comunicación, donde grupos como Clarín en Argentina se convierten en el principal partido de oposición de Néstor Kirchner o después de, de Cristina o después de Alberto Fernández. Nos encontramos con que apoya la violencia incluso a veces con golpes de Estado sin ningún tipo de problema. Es decir, que la, la, la izquierda que renuncia a la lucha armada ve como la derecha puede apoyar salidas violentas en otros lugares, por ejemplo, con las revoluciones de colores. O vemos también cómo este modelo neoliberal tiene una fuerza armada en las instancias financieras internacionales, donde aunque nadie les vote, tienen la capacidad de poner de rodillas a un país a través de las fórmulas del endeudamiento. Por tanto, tenemos la paradoja de que en un momento de emergencia democrática contra el modelo neoliberal, cuando gana la izquierda a los gobiernos, tiene muy poquito margen para transformar las cosas. Por eso hemos mandado el artículo de la selectividad estratégica del Estado, porque Alberto Fernández hereda el Estado. Es un Estado heredado, construido en los últimos 200 años y lleno de inercias, y lleno de selectividades, y lleno de funcionarios algunos armados como los militares, y de leyes, y de modus operandi, y de know-how, y de universidades, y de notarios, y de bufetes de abogados, y de conexiones con los grandes centros financieros internacionales que permiten un escaso margen. Y encima de, a pesar de tener ese escaso margen, nos encontramos con que los gobiernos progresistas defienden el modelo neoliberal que lo desprecia una derecha que se ha ido hacia la extrema derecha, como hemos visto, por ejemplo, en Chile con CAS, con Bolsonaro en Brasil, con la emergencia de Miley en Argentina o de Vox en, en España. Y termino con esto, si todo esto fuera poco, tenemos que añadir el declive de Estados Unidos como la potencia mundial, es decir, la ruptura de, del orden donde había solamente un único poder y la tensión china y rusa por un, un mundo multipolar, recordemos hace 20 años como los BRICS emergen y desaparecen. Los BRICS de repente son borrados del mapa. Pero ahora vuelven a emerger, sobre todo con la primacía de China y de Rusia, que genera un orden que asemeja demasiado a la Guerra Fría. Y la guerra de Ucrania, pero no solamente la de Ucrania, y la de Palestina, y la de Siria, y la de Yemen, son expresiones. Otro este elemento es el cambio climático, que hemos dicho, que nos pone el horizonte del ecofascismo ahí, como una, una amenaza terrible. Y luego la emergencia de nuevos actores, que hay gente que lo reclama, lo, lo rechaza. La emergencia del feminismo, como un elemento esencial, que va generando una respuesta conservadora muy fuerte, o la emergencia de pueblos originarios, que va a generar respuestas muy fuertes desde, desde el racismo. La conclusión es que del diagnóstico es que estamos en un momento complicado, donde creo que tenemos que ser pesimistas, pero pesimistas esperanzados, porque si solamente somos pesimistas, ya hemos sido derrotados. Decía en tiempos duros como los años 30, Gramsci, que al pesimismo de la inteligencia había que ponerle el optimismo de la voluntad. Recuerdo un poema que me costó mucho encontrar porque... Estaba en un póster lleno de polvo debajo de la escalera de la estudiante en donde yo vivía en Heidelberg, en Alemania, que era de Pessoa, pero luego es que, claro, no lo encontraba porque en el fondo era de Pessoa, pero fue publicado como, como un, con uno de sus heterónimos. ¿no? Y el poema decía, y si ya no puedo creer que nada sea verdadero, ¿por qué sigue viniendo cada noche la luz de la luna a batir la hierba? ¿no? A rielar en portugués. Es decir, ¿por qué, si todo está tan mal, por qué hay belleza? ¿no? Si todo está tan mal, ¿por qué.? Hay una constituyente en Chile. ¿Por qué si todo está tan mal ha ganado Petro, aunque terminó la campaña electoral con Chaluc Antibalas? ¿Por qué si todo está tan mal, bueno, pues, pues los bolivianos, pese al golpe emergieron? si todo está tan mal porque hay un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos en España? Si todo está tan mal, ¿por qué sigue siendo necesaria por parte de las fuerzas conservadoras de mentir? Porque si tienen que mentir es porque saben que hay una conciencia. En la gente, como decía Hannah Aren, hay un elemento en la verdad que termina emergiendo. Pero son tiempos donde vamos a tener que hacer un esfuerzo en las instituciones, un esfuerzo en las calles, un esfuerzo en el relato y un esfuerzo irracional que la ciencia política tiene dificultades para entender, pero que es esencial, que es un esfuerzo en la alegría. Es decir, que... Creo que cuando enfrentemos ¿no? nuestro conocimiento, y veo a Esteban con todos esos libros detrás, igual que todos estos libros que, yo, que tengo detrás, y que no son un fondo falso, son libros de verdad que tenemos aquí. ¿no? Hay gente que se pone fondos de libros, pero que son de mentira. ¿no? Estos, son, estos, son de, estos son de verdad. ¿no? Eh, frente a esa racionalidad, ya digo, que nos lleva a entender que necesitamos el aparato institucional para cambiar las cosas. Esta confianza que necesitamos la presión popular en las calles para poder cambiar las cosas. Esto que he planteado, que nos llevan 40 años en la construcción del relato y que por tanto tenemos que militar democráticamente en el relato. Y el cuarto elemento es la alegría y el entusiasmo, porque creo que vivimos en una etapa de mucho pesimismo y que si no inyectamos esa esperanza, creo que caeremos en la derrota. Y al final no podremos ¿no? Eh, construir esa conciencia. Una conciencia pesimista es una falsa conciencia. Y necesitamos. Conciencia verdadera, porque como decía Bertolt Brecht, solamente los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza. Muchas gracias. Bueno, Juan Carlos, voy a decir, qué esperanzadora tu, tu intervención. Gracias por suponer que mis libros son de verdad. La verdad que la, la, mitad, son, la mitad son falsos y la otra mitad son ciertos, pero lo he leído a medias. Entonces, la tuya es, entonces la... La verdad horniana, digamos, lo verdaderamente auténtico está del lado, está del lado tuyo en este caso. Pero mu muchísimas gracias por tu, por tu intervención, muy sugerente, muy picante, como siempre. Eh, el mundo progresista, particularmente, te escucha, no sé si todos los días, pero tenemos tu presencia en los medios, así que estamos acostumbrados a tus intervenciones. Pero esta ha sido bastante especial, así que te agradezco muchísimo por eso. Lo primero que yo diría para abrir una discusión que. Eh, hago un pequeño par paréntesis. Invito chicos y chicas, los que están en el Zoom, eh, si quieren escribir vuestras preguntas en el chat, yo se las leo a Juan Carlos. O si no, la otra alternativa es, les pueden abrir el micrófono y preguntar. Si me dejan, podemos hacer eso, si les parece, para abrir la discusión. Por cualquiera de las dos vías está excelente, ya sea por el chat o interviniendo después, eh, abriendo la cámara preferentemente en ese caso eh, y tomando la palabra. Así que los invito ya mismo a activar esa, esa posibilidad, eh, eh, si lo quieren hacer. Lo, eh, yo voy a aprovechar, mientras tanto, van pensando en las preguntas para hacer a Juan, a, a Juan Carlos. ¿Alguien está pidiendo entrar a esta hora? Fantástico, le vamos a dar acceso. ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede, in ¿por qué no se puede ingresar al final de la conferencia? Perfecto. Eh, yo ingresaría en una, para abrir un debate, diría, un elemento en particular que atañe al conjunto que está diciendo. El 40% de la población mundial vive en Asia-Pacífico, aproximadamente. Y tenemos en Asia-Pacífico, vamos a ir por distintos planos, las encuestas indican que la población, en, incluyendo China, India. Eh, Indonesia y buena parte de Corea, además también, es más optimista ahora, es bastante más optimista que hace 20 o 30 años atrás. Eh, están en un momento de gran optimismo y no, eso no es un golpe intelectualista, hay una base material muy considerable para entender por qué Asia, Pacífico, ¿sí? es tan la población, la mayoría, la, la mayoría de la población es tan optimista. Eh, se está produciendo, como bien conoce Juan Carlos, y de hecho sugirió ese elemento en su intervención al final cuando habló de la crisis, de, lo, lo puso en esos términos, ¿no? la pérdida de poder de, de Estados Unidos o la crisis de hegemonía de Estados Unidos, eh, o la pérdida de gravitación en el juego de poder mundial de Estados Unidos, la emergencia de China y Rusia como un contrapoder que abrirían la posibilidad de um, avances en una lógica multipolar. Eh, digamos, eh, y concretamente lo que estamos observando en referencia a eso es un crecimiento, un ascenso económico estructural de larga duración sostenido de este, esta parte del mundo que no es Occidente. Entre, nada más, unos números, entre 1990 y 2008, el PIB en dólares de Asia-Pacífico pasó de 4,7 billones de dólares a 13,9. Esto es, se multiplicó por tres en 18 años. Si se excluye a Japón, si se excluye a Japón, que ha tenido, como seguramente sabe Juan Carlos, ha tenido un deterioro en, los últimos, en las últimas dos décadas en su posicionamiento económico en la sociedad mundial, el PIB del resto de Asia-Pacífico aumentó en 1,6 billones, pasó de 1,6 billones en 1990 a 8,9 billones. En 2008. Es decir, se multiplicó por 5 en 10. Estas son cifras viejas, ¿verdad? Estamos hablando de 2008. Eh, cuando recién Juan Carlos decía que la, eh, vivimos en una sociedad más desigual de la historia de la humanidad, claro, eso es la, lo que habría que preguntar ahí: si incluimos o excluimos a, este, a esta región del mundo que representa, insisto, el 40% de la masa poblacional demográfica del planeta. Si tomamos a China, incluimos a China, y eso Jaron Turbon el otro día lo comentó de una forma bastante interesante, que escribió un artículo bastante sugerente en el New Life Review, eh, claro, la, lo que se está teorizando en China, la, tanto con miradas orientales eh, como occidentales, digamos, es el ascenso de la nueva clase media china. O sea que ahí tenemos una clase social ascendente... Eh, que crece en número, y además lo que estamos observando en China particularmente, estamos hablando ya de un quinto de la población mundial, estamos observando el mejoramiento de las condiciones salariales en los últimos tiempos. Basta recurrir a cualquier informe hoy de consultoras que están interviniendo en Asia y en China para eh, detectar este fenómeno como algo que es inocultable, digamos, y que, no está, y que no está sujeto a demasiadas modificaciones a partir de las perspectivas, las ideologías que intervengan en ese diagnóstico. ¿Por qué? Parto de esta premisa para abrir la conversación con Juan Carlos, porque una gran pregunta que forma parte o que subyace en el planteo de, de Juan Carlos en general, estamos hablando de las coordenadas que necesitamos resolver y que tienen que ver con un diagnóstico, porque... Si uno empieza escuchando la intervención de Juan Carlos y empieza estando de acuerdo de que lo central es tener un buen diagnóstico para poder intervenir en la realidad, sin caer en un etapismo de primero el análisis y después la acción, uno considera todo el mundo más pensante, más reflexivo, considera que eso es algo más dialéctico desde ya, pero que deberemos, deberíamos tener una idea de qué, en qué mundo estamos viviendo. Entonces, la pregunta, presentado esto de una forma muy... Eh, eh, propedéutica, preliminar, puntual, rápida, esta otra cara del mundo que es Oriente. ¿Cómo se, cómo se piensa el neoliberalismo ¿sí? en relación a este fenómeno? Porque cuando uh -huh. uno habla de crisis del desarrollismo, uno tiene que atender a que el Estado desarrollista o, el, o lo que se llama a veces el modelo económico desarrollista es algo que funcionó para los tigres asiáticos después de la Segunda Guerra Mundial en adelante para posicionarse económicamente y para crecer en, 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 en riquezas y en modelos más o menos distributivos que después tuvo un cierto declive pero que vuelve a realzarse a partir de china y ahora de una forma menos clara menos nítida en el caso de india de india no es el caso como más paradigmático a tomar eh, como ejemplo porque es un capitalismo de commodity es decir china sigue exportando lo mismo pasa lo mismo que américa latina no exporta lo mismo que hace 500 años atrás, ¿no? pero no es el caso del resto de Asia. ¿no? Entonces la pregunta, ¿ese neoliberalismo, Juan Carlos, que nos estás invitando a pensar a partir de estos vectores muy, muy interesantes, multidimensionales, eh, bastante exhaustivos, digamos que se, que se complementan, que obtienen sinergias entre sí, ¿ese neoliberalismo es occidental o es el, el avance del neoliberalismo de la sociedad mundial? Esa sería... Mi, mi pregunta, digamos, como para abrir ese juego. ¿Por qué digo esto? Porque creo que debe una de las cosas que también está sucediendo y que creo que se acentuó con la pandemia, ¿sí? es la idea, es que se está rompiendo también esa construcción de ese dualismo, que también era un dualismo mental, eh, recargado del lado occidental entre oriente y occidente. Porque América Latina particularmente se va a resolver en una relación de hoy, de tira y afloje, que es clave hoy. Entre la fuerza, entre China y, y Estados Unidos. Digamos. Si uno quiere ver el offer de Cristina de hoy, lo tiene que entender en el marco de esas batallas de poder sí. económico, donde esos son los actores gravitantes. Así que discúlpame que me extendí tanto, te paso esta cuestión para concretamente interpelar todas tus variables. El tema del pesimismo, que, a ver, la política, ese es un punto, la política se hace en los territorios en buena medida. La pregunta para, la, para lo de hoy de Cristina es hasta qué punto la, la política se va a poder hacer o se va a poder entender, las soluciones a los problemas sociales, jurídicos, políticos, se van a poder entender como una solución estrictamente nacional, dadas las relaciones de fuerza que hay. Pero en cualquier caso, hablaste de desigualdades, eh, hablaste de eh, crisis y hablaste de crisis de neoliberalismo, de sentido común neoliberal, de privatizaciones, justamente. Cuando Oriente basa su política en una política de manejo estatal considerable sobre la economía. Así que discúlpame, te irrito con esa, digo para combatir, porque como lo que invitaste es a combatir el pesimismo, entonces quiero aportar a eso, a pensar que hay un grueso de la Mira. población mundial que no está en estas coordenadas. Pero bueno, claro. ahí te paso la pelota, gracias. No, gracias a ti Esteban por, por tu magnífica reflexión. En el texto este de hace 10 años, en el Gobierno de las Palabras, Política para tiempos de confusión, yo veía, cuando, cuando hice el libro, veía que la izquierda siempre había partido del descontento. Mientras que nosotros teníamos que incorporar el desconcierto. Es decir, tenía la sensación de que había una pérdida de reflexión en el conjunto de la izquierda. Había sobre todo con la caída de la Unión Soviética, eh, era como, escribió Galeano, el niño perdido en la intemperie. ¿no? Es decir, había un momento en donde eh, se desmoronó una buena parte de la reflexión. Y cosas que estaban como eh, planteándose, incluso la participación de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas, sobre todo en países nórdicos, todo desapareció. ¿no? Y de repente como que el pensamiento progresista se escondió y Surgieron los nuevos filósofos de derechas. Era todo como, como una suerte, ya digo, de, de, de hegemonía de, del pensamiento conservador y un repliegue muy fuerte de, de, del, pensamiento, del pensamiento crítico. El libro Algo va mal, este libro que citaba de Tony Judd, no deja de ser un libro melancólico. ¿no? O sea, a la izquierda se puso melancólica en todos los lugares y creo que esa melancolía tiene un error pensar que podías regresar a un pasado donde fuiste feliz. Que creo que eso es un enorme error ¿no? que puede cometer la izquierda. Porque he intentado explicar que los problemas que se expresan en el año 73 son estructurales. Había una caída fortísima de la productividad. No es porque subieran los precios del petróleo que se cae en la economía. Eso fue la gota que desbordó el vaso. Había un agotamiento que es propio de los, los problemas cíclicos que tiene la que tiene la economía la economía capitalista. Creo que el pesimismo es un pesimismo muy occidental, europeo, sobre todo, y norteamericano. Hay mucho más optimismo en América Latina ahora mismo, por ejemplo. ¿no? Y es muy explicable porque son zonas que tenían y están perdiendo y otras son zonas que no tenían y están teniendo. Entonces, hay una lectura optimista de que estás en una suerte de línea ascendente, ¿no? cosa que es muy difícil de tener cuando estás en una fase de, de declive. Ahora bien, dicho esto, eh, mi pesimismo es invariable porque creo que el, el modelo neoliberal es un modelo capitalista y el capitalismo es incompatible con la vida. Es decir, lo que estamos viendo con el cambio climático y con el calentamiento global, o sea, estamos hablando de que a lo mejor tenemos 5 o 10 años para encontrar soluciones. Es decir, que... El aumento de las temperaturas, la falta de agua, la contaminación del aire. Eso da igual que venga de China o venga de Rusia o venga de Estados Unidos o venga de Europa. ¿no? Eso es un problema invariable que nos lleva a un elemento que también lo has mencionado tú y que para mí es una de las asignaturas pendientes del continente latinoamericano. Y que fue precisamente lo primero que desmanteló el modelo neoliberal cuando regresó después de la primera marea roja que comenzó con Chávez. ¿Qué es lo primero que desmantelan los Macri, los Lasso, los Piñera, los Bolsonaro? Es la UNASUR. Es decir, desmantelan la unidad regional que había puesto en marcha esos gobiernos progresistas porque era la manera de encontrar una salida alternativa en un mundo que es implacable porque es neoliberal. ¿Cuál es la ventaja de China respecto de Estados Unidos en su hegemonía mundial que ya nadie la descarta? Es decir, ahora mismo planteaban que en 2030 será la potencia, ya es la primera potencia económica del mundo China. ¿no? El problema es que, es verdad, China no hace guerras como Estados Unidos. Estados Unidos le molesta a un país y le hace una guerra y lo derroca. China no lo hace. Pero China en su negociación económica es implacable. ¿eh? No nos engañemos. Hay una película que invito a la gente a que la vea que se llama Wolf Warrior 2. La 1 no la he visto, ¿no? Pero la 2 la es muy espectacular porque es una película de Rambo, con un héroe castigado en el ejército, con un niño africano al cual adopta, que es simpático, los africanos son todos medio tontos, y él es el, el que les ayuda, él es el que los salva. Eh, claro, el problema es que el tipo es un chino, ¿no? O sea, que es todos los estereotipos clásicos es la película más taquillera. Ahora la acaba de ganar otra película, ¿no? La película eh, sobre, sobre el lago Chanquián en, la, en la guerra Corea, de, con Corea, ¿no? eh, Que es la película más taquillera. Son películas de Hollywood, pero los protagonistas son chinos y eh, eh, no creas que hay un modelo alternativo ahí, socialista eh, o pacífico, por la lectura de Confucio, ¿no? Es decir, tenemos una asignatura pendiente y es ver en qué medida el Partido Comunista Chino es capaz también de prever el calentamiento global y prever la escasez de recursos que genera siempre las guerras. ¿no? Y el hecho de que China hasta ahora no haya eh, incurrido en ese error no significa que no pueda caer, sobre todo porque el sistema capitalista eh, ya sabemos cuáles son sus limitaciones. ¿no? Y por tanto, eh, yo soy un gran defensor del fin de, del mundo unipolar. En Europa tenemos un problema porque hay una guerra en Ucrania y nosotros estamos defendiendo que no se manden armas a Ucrania porque entendemos que la OTAN donde entra lo rompe todo. Y por tanto, una victoria de la OTAN ¿no? sobre Rusia es la antesala de una guerra de la OTAN contra China. ¿no? Y por tanto, tenemos que ser muy cuidadosos en no caer en ese, en ese juego. ¿no? Y creo que declaraciones recientes de Alberto Fernández ¿no? diciendo que mandar armas a, a Ucrania no hace sino prolongar el problema, creo que van en, esa, van en esa dirección. Por tanto, fíjate, yo lo que invitaría a los países es primero a democratizarse internamente, por supuesto, y después ir a unidades regionales que permitan discutir estos problemas. Es decir, de nada sirve que Argentina o Ecuador o Bolivia se unan a la ruta de la seda china. O sea, yo creo que lo que hace falta es, y yo estoy muy esperanzado con la victoria de Petro, porque Petro tiene un discurso diferente. Petro es el nuevo líder, ¿no? Creo, de, de la izquierda latinoamericana, aunque gane Lula, porque Lula es una persona de más edad y que tiene planteamientos, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el extractivismo más clásicos. En cambio, Petro es una persona con un compromiso medioambiental muy, muy fuerte, ¿no? Y creo que una unidad regional latinoamericana, donde está el Amazonas, donde están una buena parte de los recursos que quedan, una unidad regional africana, porque si no los africanos están solos frente a cualquier tipo de presión capitalista, sea china o sea norteamericana, creo que nos va a ayudar en este mundo multipolar a poder frenar a los imperios, tanto el decadente como el emergente, ¿no? Porque si no, no, no creo que haya una solución per se. ¿no? Yo no creo que. O sea, no hay un capitalismo bueno, Esteban. ¿no? O sea, eso es una, es una cosa que desearíamos que existiera, un capitalismo eh, social o un capitalismo. Pero eso no es real, ¿no? Eso tiene que ver en momentos concretos donde puede haber un desarrollo, pero eso, como hemos, como hemos dicho, tiene sus cuellos de botella y la solución clásica son las guerras, ¿no? Y por tanto, yo creo que. Confío plenamente, no es que confíe, sino que anhelo profundamente que funcionen las estructuras regionales supranacionales, que funcione, ya digo, la Unión Sur, la Unión Pan-Africana, la Unión Asiática, todo lo que rompió Estados Unidos, todo lo que ha roto Estados Unidos y, por supuesto, recuperar Naciones Unidas como un espacio, como un espacio de ordenamiento de ese desorden mundial. Vamos a tener que tomar una, un poco de alcohol un día de esto, Juan Carlos, ahora para solucionar algunas de estas cuestiones que invitan a, a muchísimo debate, pero te agradezco muchísimo tus tu respuestas, siempre muy sugerentes. Gente, eh, es el momento, ¿eh? lo tienen acá al gran Juan Carlos Monedero, si le quieren hacer alguna pregunta, si quieren hacer alguna consideración, alguna opinión, Javier, chicos, chicas. Estamos en agosto, es un tiempo de invitación al a sosiego. En agosto la gente está en la playa en España. Claro, es cierto, es cierto. Sí, acá está, acá están, se están haciendo los días más largos. En estas, en estas semanitas se van estirando un poco los días y hoy está bellísimo, al menos acá en Córdoba. Eh, aprovecho entonces, si no te preguntan nada, tampoco te vamos a robar tanto tiempo y... Te traslado también otra, otra pregunta que lamento, lamento, hacer, lamento hacerte estas preguntas. Eh, eh, nombraste como el primer elemento de la caracterización del neoliberalismo la cuestión del sentido común, del sentido común neoliberalizado, neoliberalizante, eh, neoliberal. ¿sí? Eh, entonces, y, y como. Y como Explicación de ese sentido común, hablaste de algo que parece ser también apabullante como evidencia, que es la creciente mercantilización de, no sé si empleaste la palabra relaciones sociales, de la vida social o demás, pero dabas cuenta de un, o suponías, no lo dijiste en términos tendenciales, pero la expansión de la mercantilización de la vida social en general, como una forma de explicar ese elemento del neoliberalismo, el sentido común. Entonces ahí eh, te traslado una inquietud respecto a cómo, cómo observas otras caracterizaciones del neoliberalismo que se emplean en la jerga periodística, política y que son dominantes, creo yo, al momento de observar la progresión eh, societal en general o, socio, o sociopolítica en particular de la región de los últimos tiempos, digamos, y que entran estos lenguajes etapistas que estás empleando eh, y que son de uso generalizado, como las olas progresistas y demás. Eh, ¿Cómo pensás que a partir de ese punto de partida, que también es de un, de un consenso bastante generalizado, del punto de partida del neoliberalismo, ahí situaste a Allende, que comparto antes que... Hablaste del 73, después lo trasladaste a Thatcher-Reagan en la fina de los 70, principio de los 80, y ahí a una propulsión o a una expansión, digamos, mundial o al menos occidental. ¿no? Eh, eso que emerge como neoliberalismo y que va edificando, recreando, expandiendo, alimentando un sentido común que se basa en un principio de creciente mercantilización. ¿Cómo ingresa ese cuerpo cultural, llamémosle así, eh, en los movimientos de cambio político estatal en América Latina, en esto que se caracterizó como la década ganada. Poniéndolo en términos más simplificados, se habla, y algunos hablan, de hecho, estamos, organizamos, después te lo voy a compartir, un lindo dossier que coordinamos con Manuel Antonio Garretón para discutir el tema del neoliberalismo, que fue bastante interesante. Respecto a este punto puntual que te voy a comentar, es el neoliberalismo. Eh, cambia o no cambia a partir de un gobierno pareciera que está sujeto a una política macroeconómica muchas veces ¿no? cuando se habla de el, se habla de gobiernos neoliberales y gobiernos no neoliberales además uno usa o, o, o proyecta como horizonte de expectativas la idea de un futuro de verdad no tan remoto sino un futuro inme, inmediato o a corto plazo o a mediano plazo de una progresión post neoliberal sí cuando uno habla de posneoliberalismo, para no hablar de poscapitalismo, porque ve más difícil la realización de lo posneoliberal que de lo poscapitalista, porque además uno parte de la premisa de que buena parte de lo que sucedió con Chávez, con Evo, con, con Néstor, con Cristina, con Correa, es parte de experiencias no neoliberales o posneoliberales en sí. Entonces pareciera en ese diagnóstico o en esa caracterización que lo que hemos vivido... ¿Sí? En América Latina, se puede trasladar a otra región, pero concentrémonos ahí en este momento, es de verdad un movimiento de neoliberalismo, posneoliberalismo, neoliberalismo, posneoliberalismo. -neoliberalismo. O sea, un ritmo, una rítmica sí, de superación y vuelta al posneoliberalismo. Pero, y yo creo que eso, como acentuaste ese primer elemento, que es el tema del sentido común y lo linkeaste directamente a la cuestión de la mercantilización y que además, esto compartiéndolo plenamente con vos y además señalaste que es algo que estaba presente, no solamente en gobiernos de derecha, que se consideran tales o que la sociedad eh, siempre luce y en algún punto, los reconoce como tales, eh, entonces te traslado esa pregunta, es decir, finalmente, ¿se superó en algún momento el neoliberalismo? Si el neoliberalismo es algo que se logró hacer sentido común. Porque también sabemos que el sentido común no es algo que se eh, construye de un día para el otro. No lo construye una etapa de Clarín, no lo construye, lamentablemente, tampoco una etapa una de público.es, no lo construye ningún medio en un corto plazo, ni quizás lo pueda construir un medio exclusivamente. ¿no? Pero entonces, eso que se ha ido consolidando, que se hizo sentido común, que da cuenta de un proyecto de mercantilización donde los progresismos. Eh, en la paradoja de desarrollar sus economías, mercantilizaron a las sociedades. Ese fue un efecto no deseado del avance también y, las, de las, y la reducción de las desigualdades en América Latina. No fueron procesos de igualación social no mercantilizados, sino procesos con agenda de derecho de reducción de desigualdades, de una. también se caracterizó como el ascenso de una nueva clase media, pero que justamente, ¿sí? formó parte de advenimientos mercantilizados, es decir, nuevas formas de mercantilización. Si uno lo quiere leer en esa clave, creo que los textos como más críticos de Álvaro, de García Linera después del golpe, ¿m? cuando impugna a esa nueva clase media boliviana, tiene algo que ver con ese proceso de mercantilización que es parte del éxito, digamos, del gobierno de lo que fue el gobierno de más en Bolivia. Una elevación social, pero esa elevación social es mercantilizada, ¿no? Entonces eh, ahí va mi pregunta, sé que es una pregunta muy eh, bastante embarazosa, creo que es una pregunta eh, crítica cuando hablamos de neoliberalismo, porque eh, en, para también disipar y no crear falsas expectativas cuando uno piensa en el horizonte post neoliberal, porque una cosa es que gane una cosa es que gane un gobierno progresista en la región y otra cosa es que se instale un nuevo sistema económico que pueda desmercantilizar las sociedades. Claro. No, no creas que es tan confusa, ¿no? Porque llevo dándole vueltas a esto. En el libro este último que escribí, el de la izquierda que asaltó el algoritmo, las dos grandes discusiones que yo tenía conmigo mismo: una era: ¿Por qué nos cuesta tanto gobernar? que es el artículo que he mandado de la selectividad estratégica del Estado. ¿Cómo es posible que.? llegue Macri y en un año te desmantele lo que te ha costado a ti hacer 12 años. ¿No? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿O? Y tiene que ver con que tú ganas, tú derrotas al neoliberalismo en las urnas, pero no lo derrotas en la sociedad. No, no es real. Sigue vigente, ¿no? Hay una cosa que dices que ya no es cierta. Ya no son gobiernos neoliberales, son estados neoliberales. Por ejemplo, la gran discusión que tuvimos en España cuando el Tratado de Maastricht, el Tratado de la Unión Europea, entregaba constitucionalmente al Banco Central Europeo la autonomía, junto con el Banco Central de España, para la política monetaria neoliberal, era un cambio estatal, no era un cambio de gobierno. Y por tanto estabas inyectando en el corazón del nuevo consenso social, que es la Constitución, una norma neoliberal durísima, ¿no? que es la independencia del de Banco Central. La primera constitución que no es neoliberal, porque caían en prejuicios neoliberales la constitución venezolana, la boliviana y la ecuatoriana. Las tres, la de Correa, la de Evo y la de Chávez, las tres tenían elementos neoliberales. Porque también por la correlación de fuerzas y por la propia discusión. La primera, discusión, perdón, la primera constitución que discute con el modelo neoliberal es la chilena, que está ahora mismo discutiendo y. Y que va a referéndum. Ahí sí que, por ejemplo, se plantea un cambio sustancial en el Estado, en el, Estado bueno, en, el, en el Banco Central. Con una referencia clara de que el Banco Central no es independiente de la política del país. Se plantea en esa Constitución que tú no puedes mercantilizar los bienes comunes con absoluta rotundidad. ¿no? Entonces, hay una serie de elementos que se van a trasladar al Estado, más allá de los gobiernos. El problema es que. De ahí Voltansky y ahí y otros lo han estado discutiendo, es que la sociedad se ha hecho neoliberal. Te pongo ejemplos que pueden parecer anecdóticos, pero que a lo mejor no lo son tanto. Yo recuerdo una gobernadora chavista que en su tarea de primera dama decidió pagarle operaciones de pechos a mujeres pobres. Y el argumento de ella era que las mujeres pobres también, también tenían derecho a estar bonitas. ¿no? Y dices, bueno, pues. Desde una perspectiva de izquierdas, una operación de pecho emancipa a las mujeres. Una discusión que la podemos poner encima de la mesa, ¿no? Y no estoy yo hablando en contra de las operaciones de cirugía estética. Pero seguramente una operación, una operación, una discusión de izquierda tiene más que ver con recuperar la autoestima de las mujeres que no tengan que someterse a una cirugía para encontrar su autoestima. ¿no? Pero en esa idea de que el cuerpo se mercantiliza y se convierte también en una parte de tu capital social, como Christine Hakim, ¿no? una, una economista neoliberal, escribe, dice que el cuerpo, el libro se llama el capital erótico, ¿no? es decir, dice que las mujeres tienen que utilizar su cuerpo como una mercancía para obtener avances sociales. 50 sombras de Grey emancipa a las mujeres. Es una discusión que hemos tenido aquí en España y que a menudo la tengo con mis alumnos. Dices, pues hombre, en un pueblo pequeño, que en la panadería se intercambian 50 sombras de grey las señoras sin que les vean sus maridos, igual las emancipa, porque ahí van a encontrar una reflexión sobre el sexo, sobre eh, el deseo, sobre eh, el sueño erótico, que no tienen ellas la posibilidad de experimentar en su pequeña vida provinciana. Pero al conjunto de las mujeres, 50 sombras de Grey no las emancipa, porque las convierte en sujetos ¿no? de los deseos de un rico. ¿no? Igual que hay una lógica en el cine que, sin darte cuenta, te va trasladando. Yo estoy hasta las narices de que Batman, que no deja de ser un empresario, venga a salvarnos ¿no? constantemente la vida, apoyado por los policías. ¿no? Entonces, si todos los demás son, son, son malos. ¿no? Hubo una discusión en España porque un trabajador que estaba sometido a bullying laboral el sindicato lo que le ofreció fue pagarle el psicólogo. ¿no? Entonces dices, a ver, que no, que no es que le pague usted el psicólogo. ¿no? O, en el mismo ejemplo, hay una neoliberalización de nuestras vidas cuando hay una medicalización de nuestras enfermedades mentales. Es decir, que las enfermedades mentales cada vez más se medicalizan. Eso es una mercantilización neoliberal de cosas que nos afectan en el día a día. O sea, los jóvenes con la pandemia y demás están sufriendo enormes enfermedades mentales, depresiones, tristezas. Y la solución siempre es la medicalización, es decir, comprar, y las farmacéuticas buscan ¿no? eh, mercantilizar esa solución para que ellos ganen más, más, más dinero. Yo recuerdo haber discutido con, con Dilma Rousseff y también con, con el Álvaro, con García Linera, que los gobiernos de izquierda, de, a partir de Chávez, lo que crearon fueron clientes y consumidores, no crearon ciudadanos. Entonces dices, bueno, está muy bien. Una cosa que, por ejemplo, hizo Lula, les dabas una tarjeta de crédito sobre la base de su favela, de su Villa de Miseria. ¿no? Entonces, si lo reconocías como una propiedad, que lo único que sirvió es para mercantilizar un poquito más su vida, porque ya tenían una tarjeta de crédito para, ¿para, para jugar en una casa de apuestas. ¿no? Entonces, eh, realmente ahí hay un elemento de emancipación. Y esa gente que tenía un nivel mayor de consumo, cosas que antes las, se las suministraba a la comunidad, pasó a comprarlas en el mercado. Aunque fuera el propio cuidado de los hijos, o las ollas populares, u otro tipo de elementos, ¿no? Es decir que la máxima, el máximo nivel de adquisición económica descomunitariza tu vida. O sea, no hemos sido capaces de mejorar nuestro nivel de renta y al mismo tiempo reforzar los ámbitos comunitarios para que la vida en el barrio siga siendo densa y siga siendo eh, inter, interrelacionada. No, sino que la gente prospera y dice: me voy, no, me voy al mercado. ¿no? A consumir al mall, voy a consumir al centro comercial, y no, no hemos sido ya digo, capaces de revertir eso que decía Dilma. Dilma plantea que antes de salir ¿no? del golpe que le dan, hace una encuesta ante las mujeres a ver qué tal había funcionado sus políticas públicas. ¿no? Entonces, como creo que recordar que el 92% dijeron que había mejorado su situación. Pero después de ese 92, el 90% decía que gracias. Adiós. Luego, gracias a su esfuerzo. Luego, gracias a su familia. Luego, gracias al empresario. Y en quinto lugar, gracias al programa Bolsa Familia, que era el que realmente les había ayudado a salir de esa situación. Es decir, que si tú no conviertes las políticas públicas en un relato, eso no convierte al ciudadano en tal, sino que lo que haces es convertirlo en un súbdito del mercado que en cuanto pierda esa comunidad, esa capacidad adquisitiva va a volver a una situación aún más baja que la que tenía previamente porque se ha descomunitarizado y lo peor que le puede ocurrir al ser humano es perder la raigambre es decir, lo peor que ha logrado el modelo neoliberal o el modelo capitalista es desenraizarnos y tiene que ver con algo que yo he tenido que matizar porque he siempre explicado que uno de los marcadores de certeza que hemos perdido es Dios ¿no? y la muerte de Dios en planteamientos nichianos hacía que una buena parte de las cosas que ahora ya no hacemos, no las hacemos por temor de Dios o por la conciencia moral que llevaban, sino porque, no te ponen, porque te ponen una multa o porque te encarcelan o, por, o porque es un delito. Pero pierdes ese contenido moral. ¿no? Porque claro, al mismo tiempo veías que en muchos lugares en América Latina crecían las iglesias neovangelistas, neopentecostales o, o, o en el mundo asiático y demás. Entonces, pero sí que es verdad que Dios no tiene la misma fuerza. Dios no tiene la misma... Eh, capacidad de ordenar nuestras sociedades. Pero donde se ha muerto Dios, pero muerto y enterrado, es en el capitalismo neoliberal. Es que Dios está en Wall Street. Es que tú lees a Adam Smith, La riqueza de las naciones, y te parece bolchevique. ¿Y por qué? Porque Adam Smith es un tipo que tenía interiorizadas las raíces cristianas. Y por tanto en sus costumbres, en su moral, en su religión, estaba inserto su comportamiento económico. Y por tanto, no estaba en su cabeza poderse enriquecer hundiendo a su sociedad. Dios se muere en el modelo neoliberal. Es decir, se libera de cualquier tipo de responsabilidad con el otro. Por eso los, la derecha norteamericana es libertaria. ¿no? Puede estar a favor de las drogas, del divorcio. Es liberal el comportamiento, pero dice, a mí no me prohíbas nada porque yo soy el que gestiona mi libertad, no quiero. Por ejemplo, uno de los elementos también muy fuertes es no quiero pagar impuestos. O sea, cuando la gente de izquierdas compra el mantra taiteriano de que hay que bajar los impuestos, dices, vale, si bajamos los impuestos, ¿de dónde sale luego la plata para la vacuna contra la COVID? ¿O de dónde sale la plata para el hospital? ¿O de dónde sale la plata para.? No hay. Entonces, son. Derrotas, que por eso te he hablado del 73. Y un texto, he mencionado un texto muy influyente. Y es que el modelo neoliberal, Esteban, controló los medios de comunicación. Controló los pensums universitarios. Controló los partidos políticos. Revistas, traducciones, seminarios internacionales. Se ha metido en los videojuegos. O sea, el Pentágono norteamericano está en la industria de los videojuegos. Mientras que, dime cuáles son los medios progresistas de Argentina. ¿Dónde está el clarín de la izquierda? no? Es decir, en España pasaba como el medio de la izquierda el diario El País. ¿Dónde están las series de la izquierda? ¿Dónde están las películas? ¿Dónde están los relatos? ¿Dónde está el canon de los 60? Era un canon progresista. ¿Cuál es el canon de la literatura? En el siglo XXI. ¿no? Por eso te decía que es que nos sacan medio siglo de ventaja. Y tú has planteado una cosa que es cierta, dices, oye, adiós rogando y con el mazo dando, ¿no? Es decir, eh, acción y reflexión. Pero es que la izquierda, si yo te preguntara, Esteban, ¿quiénes son los spin doctors de la derecha o incluso de la izquierda me los dices? Pero si te pregunto cuáles son los ideólogos, ya no sabemos quiénes son. Antes el ideólogo del partido de izquierda era muy importante. Era el propio Gramsci, por ejemplo. Hoy los ideólogos nadie sabe quiénes son. ¿Sabes quiénes son el spin, el spin doctor? ¿Sabes quién es el, el estratega eh, comunicativo? ¿Sabes quién es Durán Barba? ¿No? Pero no, no sabes quién es el ideólogo del partido. Porque no, por eso te insistía, no en que no haya que hacer prácticas, sino que. Como dice Boaventura de Sosa Santos, una práctica sin teoría es ciega. Igual que una teoría sin una práctica es inútil. ¿no? Pero estamos en un momento en donde creo que hacer un, hay que hacer un esfuerzo de creatividad. Es una palabra que estoy repitiendo mucho últimamente. O la izquierda se vuelve creativa, o la ciencia política crítica, o la filosofía crítica se vuelve creativa, o no vamos a ningún lado. Porque la, la derecha tiene su utopía. La utopía es el sueño que tú tengas. El sueño que tenga cualquier persona que nos esté escuchando. ¿Qué le dice el modelo neoliberal? Yo te lo cumplo, yo te lo respeto como derecho siempre y cuando lo mercantilices. ¿Qué quieres? ¿Tener sexo con niños? Tienes derecho. Te vas a Tailandia, te lo compras. En España ha habido una discusión recientemente de un tipo de extrema derecha diciendo que él tiene derecho en nombre de su libertad a usar el servicio de prostitutas. Y el argumento es, es mi libertad, y es la de ella. ¿Quién es nadie para meterse en nuestra libertad? Claro, y si me quieres vender un riñón, también. En nombre de mi libertad me vendes un riñón. Y perdemos de vista que quien te vende un riñón o quien se prostituye es porque tiene una extrema necesidad. No hay un elemento de libertad. Pero en esta lógica, ¿no? ¿Tú qué quieres? ¿Quieres ser padre sin tener. Sin, sin tener una pareja o, o siendo mujer sin quedarte embarazada? No hay problema. Te alquilas el vientre de una mujer. Y hay en España, por ejemplo, empresas que lo presentaban como un, el gesto de máxima libertad y generosidad. Que una mujer ucraniana se quedaba embarazada por un precio y ahora sabes qué está pasando, que como hay guerra y no pueden recoger a los niños, ya no los quieren porque ya no son recién nacidos. Y si los querían recién naciditos. Ahora ya, ya, no, ya están como deteriorados. Ya no los quieren, ¿no? Entonces, claro, ese sueño neoliberal... Es un sueño implantado en nuestra sociedad que tiene medio siglo, que tiene medio siglo y que se nos alimenta constantemente en lo que vemos, en lo que leemos, en, en, en la construcción sentimental de nuestras sociedades. Y donde ya digo la alternativa, lo mejor del modelo neoliberal ha sido que también la izquierda ha tenido que reinventarse. Es decir, tú lees textos de la izquierda antiguos y dices, son antiguos. O sea, la gente dice, deja de leer a Rosa Luxemburgo, que te están jodiendo a través del metaverso, que te están jodiendo a través del algoritmo, que te están jodiendo a través del dron, te están jodiendo a través de cosas que no ves. Y tú estás otra vez ahí con Rosa Luxemburgo y con Lenin. O sea, hay que leerlos, ¿no? Porque da luz. Pero, pero, o sea, tienes que saber cómo está operando el capitalismo en el siglo XXI, qué está pasando con las plataformas, cómo opera Uber. Si queremos entender el capitalismo, lea Uber, donde la gente se monta en un coche y cree que tiene chofer. Y que te da una botellita de agua. Y cuando desaparezca el servicio del taxi, pues será un lujo y podrá usar taxi solamente que lo pueda pagar. ¿no? En cambio, en el imaginario, ese de consumo, tú agarras un Uber y cuando en España, por ejemplo, hay una pelea muy fuerte porque es que no hace falta Uber. En otros países a lo mejor hace falta Uber o otro tipo de pensar el transporte público en España, no, es que taxis que, son, que están regulados y que funcionan muy bien ¿no? por tanto creo que la conclusión de tu planteamiento es que la superación de este modelo implica cambios constitucionales porque no son como decía, no son gobiernos neoliberales son estados neoliberales con conciencia neoliberal con universidades neoliberales con revistas neoliberales, con plataformas de televisión neoliberales. Por tanto, para tú superar eso necesitas un consenso social donde la gente sea consciente de lo que estamos discutiendo. Porque si no, sin ese ejercicio de pedagogía ciudadana que es una constituyente, la gente no lo va a entender. Yo cuando le digo a mis alumnos que el mes de vacaciones es un derecho universal reconocido en la declaración de de los derechos humanos del 48, me mira con, como diciendo, profesor, eso no, ¿cómo va a haber derecho a un mes de vacaciones? ¿No? ¿O derecho a una vivienda digna? Hoy la gente no puede comprarse una vivienda. ¿Qué haces cuando alguien gana algo que no va a poder tener una vida digna y en cambio cree que es un emprendedor? A la gente que va con las bicicletas repartiendo les dicen que son emprendedores. Dice, ¿Pero cómo vas a ser emprendedor? Si estás pedaleando 10 horas, llueva, nieve, haga calor y apenas te puedes pagar una pensión, ¿no? ¿Cómo vas a ser un emprendedor? No, no, no. Pero también uno de los elementos del modelo neoliberal es que nos robaron el lenguaje. Rescate bancario. Hay que inyectar liquidez en los bancos. ¿Quién va a negarle una inyección a un pobre banco? ¿Cómo no vas a rescatar a alguien que está perdido como un banco? Entonces, el propio lenguaje. Bajar los impuestos es alivio fiscal. ¿Cómo vas a estar en contra del alivio fiscal? ¿No? Entonces hay toda una construcción donde los medios de comunicación, una vez más, son muy relevantes, donde no puedes pensar la alternativa. Y por eso es la brillantez de la frase de Jameson: es más fácil imaginar el fin del mundo, que viene un meteorito y lo manda todo a la chingada, que imaginar el fin del capitalismo, porque es que no tienes herramientas para pensarlo. Bueno. Esto es lo que yo llamo algo positivamente apabullante. Digamos. Eh, buenísimo, muchas gracias Juan Carlos por tu intervención. Eh, estamos más o menos sobre la hora, se están cumpliendo las 5 de la tarde, está a punto de ser las 10 de la noche, que era la hora que te pensabas conectar Juan Carlos. Suerte, suerte que conseguimos que sea antes. Eh, me hubiera pues no sé si... trotar, ahora me hubiera trotar un poco. <laughs> Eh, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Hola. No sé si me escuchan. Escuchamos. Sí, bien. Eh, bueno, ante todo, agradecer a los colegas cordobeses que hayan hecho este seminario y que hayan hecho esta invitación en este seminario y de poder haberlo escuchado a, a Juan Carlos y, y su claridad. Eh, Hacia el final de, de tu charla, de, de, de tu exposición, Juan Carlos, dijiste eh, que en este tiempo de pesimismo esperanzado había que hacer un esfuerzo en el relato. Eh, y, y ahora también, en, este, en esta última intervención, hablaste del lenguaje. Eh, yo soy lingüista eh, y te pregunto, ¿cómo se construye el relato desde los márgenes? Porque sabemos que el relato central está dominado por los medios de comunicación hegemónicos. Eh, ¿Cuál es tu visión de esa construcción del relato? Eh, ¿Cuál sería la responsabilidad, a lo mejor, de, de, de la academia en la construcción de ese relato? Mira, Cecilia, gracias por, por, por tu pregunta. Eh, les voy a contar una cosa muy complicada. Que a mí me tiene un poco loco, ¿no? Todos conocéis eh, que el pensamiento occidental es un pensamiento logocéntrico, ¿no? Es decir, que pensamos como escribimos y hablamos como escribimos, y, y al final eh, eso le ha dado una fuerza a las palabras, ¿no? Hasta el punto de que la palabra fuego quema y la palabra perro muerde. Y en el mito de la caverna, ¿no? eh, hay ese principio, ¿no? Eh, donde lo, lo, lo real es doxa, es opinión, es mentira, mientras que solamente a través de los sentidos llegamos a la verdad. ¿no? Vemos sombras, eh, si salimos fuera eh, nos deslumbramos y si al final llegamos a la verdad incluso nos matarán por contarla porque, porque pensarán que estamos mintiendo. Y eso los padres de la iglesia lo van a tomar y lo van a convertir en la ciudad de Dios y la ciudad terrenal. Y el pensamiento occidental es un pensamiento dicotómico. ¿no? Yo siempre que tengo un estudiante chino en clase le pido que salga a la clase a escribir la palabra crisis, entonces la escribe. Son dos ideogramas: tapo el primero y digo qué pone ahí, me dice peligro, tapo el siguiente y me dice qué pone ahí, me dice oportunidad. Él mismo o ella se queda sorprendido porque ellos escriben la palabra eh, crisis juntando la palabra peligro y la palabra, la palabra oportunidad. Es decir, es un pensamiento más dialéctico que el nuestro. El problema es que el concepto de revolución en el mundo occidental. Sigue esos parámetros. Pensamos que la revolución es que hay un mundo maravilloso, que es el mundo postrevolucionario, hay un mundo denigrado, que es el que tenemos, y con la fractura revolucionaria rompemos el mundo viejo y adviene el bueno. ¿no? Es un pensamiento también muy cristiano. Eso es un maldito desastre. Porque es mentira. Hay un planteamiento de otra gente que dice que, por ejemplo, el mundo chino, que las transformaciones se hacen en las grietas. Las transformaciones se hacen desde lo que existe. La Revolución Francesa tiene lugar antes de la toma de la Bastilla. La Revolución rusa tiene lugar mucho antes ¿no? que el asalto al Palacio de Invierno. Es decir, que las revoluciones tienen lugar también cuando cambiamos las palabras. Eso lo cuenta decirle un libro muy hermoso que te recomiendo de Víctor Klemperer que se llama Lengua Terti Imperi. Él es un judío lingüista que sobrevive escondido durante el, el nazismo y él escribe su reflexión y cuenta que el nazismo llega antes en el lenguaje y que claro cuando tú llamas un menschen inhumanos ya los has matado no a los judíos no y él notaba cómo en los medios de comunicación palabras que eran terribles no iban convirtiéndose en palabras aceptables no y, y por tanto la respuesta a tu pregunta sería que eh, los cambios vienen incluso cuando no nos damos cuenta, ¿no? siempre y cuando necesitamos nombrar a las cosas de manera, de manera diferente. ¿no? Nosotros, como formación política, que es verdad que ha cambiado el marco político en España, nacimos como un medio de comunicación en las redes sociales, en un barrio de Madrid, ¿no? sin, sin mayor relevancia, pero acertamos a lanzar un discurso que había gente que quería escuchar. Y por tanto. Ahí un buen diagnóstico, ¿no? hay Pablo Iglesias es muy fresco para percibir esas cosas, un buen diagnóstico de lo que hacía falta tuvo una enorme recepción. De la misma manera que, por ejemplo, en España tenemos ahora mismo una pelea muy fuerte contra los medios de comunicación. Y es una, palabra, una, una pelea que la hemos visto perder. A Néstor, a Cristina, a Rafael Correa, a Lula. Aquí igual también la perdemos, ¿no? Pero no está mal. No está mal porque, por ejemplo, han salido unos audios que yo lo vivo como si se hubieran desclasificado documentos en tiempo real, ¿no? Donde un periodista supuestamente de izquierda diciendo, nosotros como parecemos de izquierda somos los que podemos matar a los de Podemos. O diciendo, ya sé que esa información es falsa, pero la vamos a dar en directo porque les va a hacer mucho daño. Entonces, nosotros en la pelea que tenemos ¿no? contra los medios de comunicación, Creo que estamos abriendo espacio para recuperar algo que nos han robado. Porque si dejamos de ser súbditos y si empezamos a ser ciudadanos, fue gracias al voto. Pero también gracias a la posibilidad de un discurso diferente. Si nosotros no somos capaces de hoy recuperar el discurso, vamos a volver a ser súbditos. Y por tanto, te diría, Cecilia, no pienses en. Como diría Lakoff, no pienses en un elefante. Es decir. No le compres los marcos ¿no? a los que queremos subvertir, sino que al revés. Creemos marcos donde ellos tengan que entrar. Es decir, uno de los problemas de la izquierda, creo que desde los años 70 es que está la defensiva. Y a la defensiva pues, te terminan haciendo goles y tú no marcas casi ninguno. Entonces, una de las reflexiones importantes es pasar a la ofensiva. Es decir, por ejemplo, pensar un cómo se parece el mundo ese que queremos construir qué elementos tiene, es con encontrar algunos aspectos que la gente los entienda y que los haga propios y que se conviertan en una épica para la, también las nuevas generaciones. ¿no? O sea, no es sencillo y por eso decía que hace falta creatividad. Entonces, eh, igual están los poetas, igual está, dudo que estén los economistas, ¿no? porque los economistas no han cambiado sus planes de estudios que nos llevaron a la crisis, ¿no? por igual... Eh, si hay, como decía antes Esteban, optimismo ¿no? en, en América Latina, seguramente es porque, porque no ha caído en el racionalismo europeo, que es bueno para algunas cosas, pero que también mata la creatividad. Por tanto, una cosa que yo aprendí en América Latina, y por eso lo decía, y no era retórico, cuando decía apostar por la alegría, es porque creo que la alegría es creativa, mientras que creo que la tristeza y el miedo son paralizantes, como decía Espinosa. ¿no? Y recuperar de alguna manera esa, esa creatividad es la que quizá nos pueda ayudar a, a encontrar salidas. Y la productividad es dialogante. El miedo monologa. La extrema derecha monologa. Y nosotros quizá tengamos que dialogar. Pero fíjate con problemas, porque no hemos sido capaces de construir cómo es ese partido alternativo que dialoga. O sea, intentamos hacer partidos movimiento, pero no terminan de salirnos. No hay partido en... Argentina, no hay, hay medio partido ahí peleándose en México con Morena. Eh, Podemos, como partido, le queda mucho. Eh, o sea, no, lo, los partidos, no, Correa no tuvo partido. El Evo funcionó un poquito mejor y por eso liberaron el golpe. Sí, pero ya digo, creo que son tiempos de creatividad, de diálogo, de escuchar, de mirar en otros lados. Termino con una un cuento que nos contaba un profesor que siempre nos ponía anécdotas para todo. Que a mí me generó problemas cuando fui a Alemania, porque recuerdo que la primera clase en Alemania, un profesor dedicó la clase entera a decir que los ejemplos eran la muerte del pensamiento, ¿no? que los, muertos, los, los ejemplos eran el fracaso ¿no? de la inteligencia, que los ejemplos eran eh, la expresión de la derrota ¿no? del pensamiento. Y recuerdo que el, al final de la clase levanté la mano y dije: Perdón, esto ¿podría poner un ejemplo? O sea que. Le hizo maldita gracia porque era alemán, ¿no? Eh, el profesor este nos ponía siempre ejemplos y un día nos puso un ejemplo que yo lo he repitido mucho y es un monje zen que ha dedicado toda su vida a explicar a su alumno, a intentar aprender por parte de su alumno a diferenciar entre, entre lo que es verdad y lo que es mentira. Y llega a la última clase y le, le llama al Salón de los Pasos Perdidos, le pone una vara de almendro en la cabeza y le dice, si me dices que esta vara existe, te daré con ella en la cabeza. Si me dices que esta vara no existe, te daré con ella en la cabeza. Y si guardas silencio, te daré con ella en la cabeza. Entonces, la solución, pensábamos nosotros que era quitarle la vara al maestro y darle a él con el paro en la cabeza, pero nuestro profesor Jesús Ibáñez decía, no, no seáis brutos. La solución es que cuando algo es necesario o e imposible, cuando es necesario que no te dé con el paro en la cabeza, pero es imposible, con las reglas que te ha dado, hay que inventar una nueva dimensión. Cuando algo es necesario o e imposible, hay que inventar una nueva dimensión. Y creo que ese es el desafío que tenemos hoy en la democracia, que necesitamos nuevas dimensiones democráticas. Bueno, gente, muchas gracias. Muy interesante. Gracias a vosotros. Gracias, la, gracias por la pregunta, Cecilia. Parece que se me fue el Zoom. Gracias, Juan Carlos. Es un, gust, es un gusto, vamos a decir, un gustazo como decimos en Córdoba para poner el localismo para mí era un gusto, desafío, ¿eh? Un gusto Me gigante. Tengo mucho respeto pero, y. Pero, la y parte de la, pero viene con la parte y... de la crisis o no, Lo del desafío. Viene con la parte de la crisis o no? Sí, claro. ¿Viene <laughs> la versión china o la versión occidental? <laughs> eh, eh, bueno, ha llegado algo. No, no ha sido, ha sido para mí personalmente voy a hablar en nombre propio que es lo único que puedo hacer hasta ahora. Eh, te voy a agradecer mucho tu, tu presencia acá. Eh, gracias, Javier, también por, por quedarte hasta el final ahí. Gracias, eh, Javier. Y la vamos, seguramente la vamos a seguir. Antes que nos retiremos todos, si me lo permiten, eh, para concluir esta actividad, quiero agradecer muy especialmente a las personas que han colaborado en las eh, actividades de comunicación y de difusión relacionadas con, con este evento. Eh, sin ellos este evento no sería posible y ahí tenemos un principio de desmercantilización porque este, hablando de eh, cuestiones de desmercantilizadas, Juan Carlos, este seminario, eh, así como no has cobrado un centavo para participar, nadie cobra un peso también tampoco para hacerlo. Con lo cual ha sido algo que nos ha brindado las tecnologías y lo hemos aprovechado para establecer estos diálogos. Que consideras y consideramos eh, importantes, necesarios, imprescindibles. Así que muchas gracias a, a Erika Esnal, a Pablo Iparaguirre, a Ismael Rodríguez y a, y a Santiago Martínez Luquez de la Facultad de Ciencias Sociales. Gracias a Pablo Jordana de la Facultad de Filosofía y Humanidades. También gracias al equipo de la Dirección de Comunicación de Claxo, que es numeroso a todos ellos. Y muchas gracias a Emiliano Corín de la biblioteca mayor. Todos ellos han trabajado para que esta, este, estos eventos y esta sucesión de sesiones sean posibles. Juan Carlos, infinitamente agradecidos y seguramente nos vemos pronto, en la próxima. Adiós Muchas. a todo el mundo. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.